La Feria del Libro que estamos teniendo, Feria del Libro y Artesanal, la exposición fotográfica, la conferencia que tuvimos ayer, y hoy y una obra de teatro. Hoy tenemos dos documentales, la proyección de dos documentales, el documental Palabra de Fotógrafo, Testimonio sobre el 68 de Juncia Avilés, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Juncia, por asistir a esta invitación. Juncia Avilés es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra queridísima universidad, con una tesis precisamente sobre el cine del 68, Símbolos para la Memoria, el movimiento estudiantil de 1968 en su cine, 1968 a 2013, tesis que tuve oportunidad de leer, magnífica. ¿Te dieron mención honorífica, Juncia? Bueno, pues, confirmado entonces. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además ha hecho algún otro trabajo sobre cine de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que es una experta sobre el cine y el documental en México. Sin más, le cedo el micrófono a Juncia, le agradezco de nuevo su asistencia y los invito a todos a que permanezcan después de esta exhibición porque tenemos otro documental más. Memoria, representaciones, la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968 de Saudí Batalla. Juncia, por favor, si quieres. Ok, bueno, pues buenos días, gracias por venir. Un poco lo que pensábamos es que yo les diera una muy breve como presentación del documental para que después… lo vean, es un documental corto porque inicialmente estaba pensado para que fuera incluso posible que se transmitiera por televisión, de hecho fue estrenado por televisión en TV UNAM y Canal 22 y pues lo que en realidad me gustaría es que después una vez que se termine podamos, dado que es cortito, podemos platicar sobre el tema más a profundidad, nada más una como muy breve puesta en contexto. Este es un proyecto que se hizo hace 10 años. En 2008, el Centro Cultural Tlatelolco, que llevaba 7 meses de haber abierto, en el cual yo había trabajado como, digamos, como investigadora iconógrafa, ayudando a la curaduría de Álvaro Vázquez Mantecón, que ha sido mi asesor desde la licenciatura, propusieron hacer un grandísimo proceso de, digamos, de conmemoración de los 40 años. Y entre las cosas que se hizo una exposición que se llamaba Miradas al 68, desde diferentes perspectivas artísticas, y entonces, bueno, artísticas culturales. Había, digamos, diferentes especialistas en el tema que retomaban cómo se había trabajado el 68 en la memoria desde las artes plásticas, desde la literatura, desde el cine y, por supuesto, desde la fotografía. Entonces, el especialista natural en este tema era Alberto del Castillo, profesor de este instituto, y Alberto se encargó de hacer una bastante intensa, muy, muy rica serie de entrevistas a fotógrafos, sobre todo fotoperiodistas, que hubieran participado o que de alguna manera hubieran registrado el 68. Desde muy diferentes puntos de vista, logró tomar la… bueno, sobre todo entrevistó a 7 fotógrafos, fotoperiodistas muy distintos, de distintas ideologías, de distintas perspectivas políticas, de diferentes periódicos, y con eso presentó el trabajo. Y entonces, una vez pasado el 2008, me propuso que hiciéramos una, digamos, que esto se convirtiera, dado que tenían las entrevistas en video, que no solamente fuera como un cachito de una exposición, sino que se convirtiera en un documental. Queríamos que fuera un documental corto, que pudiera tener, digamos, como justo los parámetros para poder ser presentado en televisión. Entonces, estaba pensado como en cápsulas de 7 minutos sobre cada uno de los temas. Es cronológico al movimiento, entonces pues justo parte un poco de
presentar quiénes son algunos de los fotógrafos, qué significa el movimiento, cómo empiezan, en qué momento ellos entran a la a registrar. No es, digamos, no hay una constante. En general, los que eran parte de los cuadros de imagen de los periódicos tienen, digamos, algunos elementos similares. Otros, por ejemplo, Rodrigo Moya, que ya no era, digamos, que ya era independiente, pues va a tener otra perspectiva. También Bordes Mangel va a tener, digamos, un trabajo distinto. Y una cosa que nos parecía que era súper importante es el hecho de que cuando se hace la entrevista a Héctor y María García, hablan los dos. Héctor ya tenía muchos problemas en ese momento para poder hablar y entonces María toma un poco la palabra, y esa es una cosa que creo que es realmente uno de los grandes elementos de este documental, que es que por fin María en cámara admite que ella tomó parte de las fotografías. Las fotografías, como eran, digamos, una agencia periodística a nombre de Héctor, pues entonces Héctor obviamente al final recibe el Premio Nacional de Periodismo por eso, pero es un trabajo compartido, y eso me parece que es uno de los mayores, de las mayores victorias que tiene Alberto en esta investigación. Yo me encargué de hacer un poco como la propuesta iconográfica, de hacer los primeros cortes y demás. La verdad es que era muy difícil hacer un documental en mi computadora, en mi laptop, con un disco duro externo. Entonces, al final, pues apoyados por el laboratorio de imagen, Carlos y Felipe se encargaron de terminar el proceso, digamos, la parte más fina de la edición. Y entonces, bueno, por eso somos los únicos que, cuando ven, de todas las personas que hicieron películas sobre el 68, nosotros somos cuatro autores, ¿no? Todos los demás suelen ser uno o dos, no mucho. Pero bueno, yo creo que lo importante e interesante sería que lo vieran, y que después de eso podemos platicar como mucho de lo que proponen. Me parece que es una perspectiva realmente única, porque nosotros no solemos ver a los periodistas, porque los periodistas son los que te traen información. Los fotoperiodistas son todavía más, están mucho más alejados. En ese momento, los cuadros de reporteros de imagen, ni siquiera se les daba la autoría de las imágenes. Entonces, o sea, salían los nombres de todos los reporteros, pero nadie, no se le podían atribuir las fotos. Entonces, esto es un proceso que a partir del 68 empieza a tomar importancia, justo decir, bueno, esto lo tomó Daniel, o esto lo tomó Aarón, o esto lo tomó, pues, justo María García, ¿no? Entonces, pues, sin más, yo creo que lo mejor sería que lo viéramos y después ojalá haya que platicar, ¿no?
a estar hasta principios de enero. Y la idea es, un poco como complemento de lo que ya vieron allá, lo que van a ver aquí son miradas recientes sobre el 68. Lo que se conoce fotográficamente del 68 en los últimos 10 años, que no se conocía anteriormente, son hallazgos, descubrimientos recientes. Son varios bloques lo que vamos a ver. El primero, miradas de poder. Son fotografías que en su momento fueron encargadas por el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, y por el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Coronel Rosal, que es lo que sería ahora el gobernador de la ciudad, ¿no? Marcelo Ebrard. Pues en su momento, estos dos políticos, priistas, por supuesto, encargan a todo un equipo de fotógrafos llevar a cabo toda una cobertura del 68, y lo hacen. Recientemente se encontró todo lo que era de Corona del Rosal, de la gubernatura de la ciudad, se encuentra en una de las azoteas, ¿no? Que pertenecen ahora a un edificio del gobierno de la ciudad. Se encuentran estas fotografías, se restauran, pero se dan cuenta de que pertenecen al movimiento estudiantil del 68. Y en el caso de Gobernación, muere el fotógrafo que tenía su propio archivo, y la familia vende el archivo. ¿Y quién lo compra? La UNAM, afortunadamente. Y ahora entonces, cualquier ciudadano, cualquier investigador, cualquier estudiante, puede consultar estas fotografías. Entonces, ¿qué es lo que hay en esto? Es la lectura que se hizo del 68 desde el poder. ¿Cómo se estaba viendo desde el poder? Fotografías que no fueron conocidas en su momento, por supuesto, y que ahora, 40 años después, podemos ir como evaluando qué es lo que nos dicen del 68. Esto es importante, es un hotel que se cayó con el terremoto, ¿no? El Hotel del Prado, en la Avenida Juárez, muy cerca del Centro Histórico. Aquí estaba emplazada una de las cámaras de Gobernación, y lo que veían era esto, que son las grandes marchas que entraban al centro por Avenida Juárez. Los carteles siempre serán importantes. Hay carteles que son muy convencionales, ¿no? Que vienen del... Se recuerdan que antes del movimiento estudiantil en México hay otros movimientos muy importantes, sobre todo en Francia, ¿no? Que es así como el primer gran, la gran referencia del movimiento en el mayo francés. Bueno, esta consigna viene de ahí, prohibido prohibir, ¿verdad? Era uno de los eslóganes, las consignas así, libertarias, de los estudiantes franceses. Al lado de eso, tenemos carteles muy, muy mexicanos, como este estudiante que le puso a su cartel: mamá, nos vemos en la Procu. Como diciendo, aquí me van a apañar, me vienes a rescatar a la Procu cuando termine esto. Yo digo que es la disputa por los símbolos patrios, ¿no? Es decir, como también desde el gobierno fueron muy descalificados los estudiantes como estudiantes que solamente buscaban perjudicar al gobierno, que solamente seguían ideologías exóticas, ajenas a la realidad nacional, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes también respondieron reivindicando también los símbolos patrios, ¿no? En ese momento el PRI, que era prácticamente el único partido en el poder, ¿no? Un régimen de partido de Estado, pues tenía los colores de la bandera, sus escudos, creo que todavía los tiene. Entonces, bueno, era parte de la protesta estudiantil, decir, bueno, ustedes son los que están utilizando, ¿no?, de una manera equivocada, los símbolos patrios, ¿no? Pues por ahí toda una disputa simbólica, una disputa política que es muy interesante. Lo interesante es llevar el movimiento del 68 a ese terreno, ¿no?, de la disputa por las ideas. Uno de los símbolos por excelencia del movimiento estudiantil, no solo en México, sino en todo el mundo, en todos los movimientos que hubo, toda esa oleada de movimientos estudiantiles del 68 y el 69, pues es la figura del Che Guevara. Ustedes recuerdan que el Che tenía un año de muerto, fue asesinado en Bolivia un año antes. Entonces ya para el 68,
todos los movimientos estudiantiles reivindican la figura del Che como una figura simbólica que buscaba la libertad, etcétera, etcétera. Y bueno, particularmente en América Latina tenía como un peso muy importante. La ocupación de Ciudad Universitaria, ya para septiembre, que las cosas ya se están poniendo más duras, el gobierno mexicano decide invadir Ciudad Universitaria, ¿no? Ocupar Ciudad Universitaria, sí, con un operativo militar así muy, muy complejo, y bueno, ya toman la CU. Fotografías, insisto, que en su momento no fueron conocidas, se han ido conociendo poco a poco. Y finalmente, empecé a tomar fotos a los 9 años. Entonces yo a los 11 años ya era yo ayudante de un fotógrafo de la prensa que me llevaba a todos los crímenes y a todos los accidentes que había, y yo tomaba fotos también. Pero por eso me convertí en el primer fotógrafo en ambulancias en México. Entonces yo me iba en las ambulancias, que después se hizo como escuela, porque tuvimos oficina de prensa, iba un representante de cada periódico, de cada televisora, a hacer guardia a la Cruz Roja para salir en las ambulancias y tomar las fotografías más oportunas. Llegaron muy rápido. Mi padre, siendo conductor de ambulancias en la Cruz Roja, me permitía como estímulo para tener buenas calificaciones en la escuela ir de voluntario a la Cruz Roja. Pues no había para vacaciones, no había para paseos, entonces lo que hacíamos era, o lo que iba, los sábados y domingos me iba yo para allá con él. Eso me permitió conocer a los fotógrafos de prensa que estaban cubriendo la fuente policíaca para los diferentes periódicos de esa época, haciendo amistad pues con varios de ellos, y que pues me fuera adentrando más en la cuestión fotográfica. Me gustaba ver las revistas como Life, como National Geographic, en fin, de ese tipo de información, por admirar las fotografías y por ver los eventos que sucedían en el mundo registrados en fotografías. Bueno, sí, cada fotógrafo se forma por diversas influencias, ¿no? A veces locales, a veces el magisterio de algún maestro, a veces lecturas. Yo era un fotógrafo que leía de fotografía. Los libros de fotos no eran como ahora frecuentes, ¿no? Y abundantes, salía un libro muy de vez en cuando. Y pues uno seguía a los grandes fotógrafos, ¿no? Mi padre pues me compró una camarita de plástico, realmente una de las más económicas, no profesional, pero pues, en fin, una camarita fotográfica. Y tomaba yo fotos de los choques o los incendios o a donde íbamos. Y cuando algún fotógrafo de algún periódico no iba por alguna circunstancia, yo lo chantajeaba dándole mi rollo con fotos a cambio de que me diera 2 o 3 vírgenes para yo ir teniendo un stock de material y poder seguir tomando fotografías. Uno trabajaba llevado por las circunstancias, ¿no? Nadie te pagaba ese trabajo además. Y el trabajo que hacía el fotógrafo mexicano era por completo espontáneo, ¿no? Éramos fotógrafos honorarios de la historia, no nos pagaban. Y haber cubierto la fuente policíaca, porque fue por donde empecé, para fortuna mía fue donde empecé, porque ahí es donde aprende uno a reaccionar rápidamente. No le repiten a uno un choque, un incendio, las acciones de rescate de los heridos o de los muertos o de lo que haya, pues no se lo repiten a uno. Ahí es tiene uno que pensar rápidamente y reaccionar rápido. ¿Qué lente voy a usar? ¿Qué ángulo quiero escoger? ¿Qué quiero decir con las fotos?
Eso me ayudó muchísimo para reaccionar en lo de 68. A cuatro décadas de distancia, el movimiento estudiantil de 1968 se ha convertido en una de las fechas clave de referencia de la historia política y cultural mexicana del siglo XX. Los historiadores han señalado que el principal aporte de la revuelta consistió en la reivindicación cívica que enarbolaron los universitarios y politécnicos en torno a un Estado de Derecho, justo en un momento en que el sistema político mexicano atravesaba una fase de régimen de partido de Estado sin contrapesos democráticos reales. La historia del 68 ha explorado el movimiento en sus distintas áreas y facetas. Sin embargo, la lectura del uso de las imágenes fotográficas como documentos para el análisis del 68 y de los vínculos entre prensa y poder a finales de la década de los 60, todavía no cumple un papel importante en esta valoración. Presentamos el testimonio de 7 destacados fotógrafos, todos ellos activos en el 68. Enrique Bordes Manguel, Rodrigo Moya, María García, Enrique Metinides, Aarón Sánchez, Héctor García y Daniel Soto. El punto de vista de todos ellos es fundamental para ampliar y enriquecer nuestra visión sobre uno de los episodios fundadores de la historia contemporánea de nuestro país. Para el 68 ya llevaba yo 20 años, ¿no?, en el Universal. A la sazón ya era yo jefe de fotografía. Entonces me tocó dirigir a un batallón de fotógrafos que estaban bajo mis órdenes, ¿no?, en el departamento de fotografía. Y si no mal recuerdo, éramos más de 20 fotógrafos. Y manejar no solamente los hechos violentos que estaban suscitando, sino cubrir todo lo demás de un periódico, ¿no?, porque no se podía descuidar ni los deportes, ni los sociales, ni otros tipos de actividades, conferencias, etc. Entonces, en realidad fue un grupo pues, más o menos reducido el que cubrió los hechos del 68. En 68, cuando empieza el movimiento, aquella tarde en la pelea de los compañeros en Bucareli, lo cubre un señor que se llamaba José Carmona. Él llega con esas fotografías y ahí se enciende el problema y se encienden los focos rojos en el periódico. A todos nos ordenan alternarnos las guardias. Trabajamos 24 por 24. Nos quedábamos toda la noche por las manifestaciones, todo lo que había. Y pues con la consigna de fotografiar todo lo que había. Nunca tuvimos una censura. Yo era de los fotógrafos que estaba de guardia en la Cruz Roja. Y habíamos varios fotógrafos para acudir a los accidentes más oportunos para tomar las mejores fotos, ¿no? Y me recuerdo que el primer problema que hubo fue en la Ciudadela, con estudiantes, pero granaderos de la policía. Yo me acuerdo porque fuimos en las ambulancias porque había heridos de un conflicto que se suscitó entre la policía y los estudiantes. Y sí, cuando llegamos estaban golpeándose y rompiendo vidrios y aventándoles piedras y los otros gases lacrimógenos, en fin. Pensamos que era una cosa aislada, pero después ya a los dos días ya empezaba otro problema y luego otro problema. Aquí se ven los estudiantes que son perseguidos por la autoridad. Van corriendo, es en el centro.
estaba en la fotografía aquí en Bucareli y eso fue como a las 10 de la noche o algo así. Y hasta acá se oyó el bazucazo. Entonces nos quedamos, no, pues son, ya son cañonazos, dijimos. Y como venía del Zócalo, pues ya, vámonos para el Zócalo. Mandé primero a unos compañeros. Y ya después, pues el gusanito dijo, pues yo también voy. Nos tocó todavía ver algunas reacciones de estudiantiles atacando a los granaderos con piedras, con palos, como podían. Y como era de noche ya, pues no se veían los proyectiles y mucha gente salió herida a piedrazos. A mí me dio una, de rebote, me dio en una pierna, afortunadamente no me pasó nada más que un moretón, pero sí había que andar con mucho cuidado porque podían hasta matarlo de un piedrazo de esos, ¿no? Y otros objetos que aventaban lo que podían. Y ahí venían los estudiantes y ahí van los granaderos y ya retroceden los estudiantes. Y luego retroceden los granaderos para dejar un campo más o menos libre, ¿no? Empecé a ver el proceso en movimiento de lejos, ¿no? Como se ve cualquier cosa noticiosa. Y poco a poco fue tomando la dimensión que terminó teniendo. Quizá yo me integro con ganas de tomar fotografías precisamente en la marcha de agosto. Antes no lo veía en los periódicos, pero no estaba participando. Yo tenía un trabajo, tenía una empresa, tenía un quehacer diario y me llegaron el 68 por las noticias. Aunque años antes yo había cubierto acontecimientos igual o más violentos, ¿no? Yo tenía ya mi empresa, que además iba viento en popa. Tenía ya 7, 8 números afuera de mi revista mensual. Estaba dedicado completamente a mi editorial. Pero cuando se avisaba de estas marchas, se volanteaban en la ciudad, se anunciaban en radio universidad, entonces yo iba a la marcha. Era también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. Esta fue la manifestación del rector que salió a apoyar el movimiento en agosto de 1968. Y era todo el cuerpo académico, estudiantes muy organizados. Aquí viene el cuerpo con el rector en la vanguardia, en la descubierta. Aquí están los funcionarios más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual era un espaldarazo tremendo al movimiento estudiantil. Y una protesta universitaria contra la actitud represiva que ya dejaba ver Díaz Ordaz, ¿no? La manifestación llegó a convertirse en una forma de, en un sujeto de trabajo muy, muy apasionante, ¿no? Que cubrí como fotógrafo profesional y después como simple manifestante, ciudadano. Aquí me subo a un edificio y espero desde que vienen, sabiendo el movimiento, habiendo estado con ellos un kilómetro atrás, me adelanto a paso rápido, me busco siempre una azotea, pido permiso en un apartamento, me subo, tomo el ángulo alto, aquí tomo un escorzo, una diagonal, donde se ven las pancartas, aquí vuelvo a bajar, bajo rápidamente y entonces ya los tomo en un ángulo bajo y voy caminando con ellos ya en medio de la lluvia. Entonces era la forma de que yo siento de tomar una manifestación o meterse adentro de la manifestación y sentirla, ¿no? Sentirla desde dentro, por varios ángulos, ¿no? Digo, es un acto casi, es una
yo contengo a la manifestación, la envuelvo, pero más bien la manifestación envuelve al fotógrafo. Ese es un acto de amor, así se intrincan el cuerpo, el fotógrafo y el cuerpo de la multitud, ¿no? Cuando era por ahí cerca de donde teníamos la oficina, o que sabía yo, o que sabía que él no estaba, entonces lo hacía yo. Como teníamos una agencia, si no estaba él, estaba yo, o estaba otros fotógrafos, y ya se cubría todos los eventos. Entonces lo hice yo. Ya cuando vino él, pues ya. O luego me decía, vete tú a esta marcha porque yo voy a la otra. Y ya. Así. Me querían quitar la cámara porque no querían que salieran las fotos. Le dije, yo trabajo aquí, en la Gaceta. Y dice, pues vamos a ver si es cierto. Entonces ya fuimos a la torre de la rectoría donde estaba la revista. Ya después de ahí tomé todas las fotos del meeting desde ahí arriba, que después lo hicieron cartel. En esos años no recuerdo alguna mujer fotógrafa, era muy raro. Y sí, María de pronto estaba supliendo a Héctor, y de pronto Héctor pues no estaba y María cubría las informaciones, pero la información se publicaba como de Héctor García, ¿no? Él se atribuía, era una agencia, entonces la gente que trabajaba para la agencia pues era el crédito para el director de la agencia. Estaban varios fotógrafos, pero eran fotógrafas de arte. Bueno, los compañeros, los fotógrafos lo querían hacer a un lado y lo quitaban o se le ponían enfrente cuando uno estaba tomando las fotos. Pero se aprende uno a defenderse, ¿no? Entonces la cámara, en los primeros minutos, se levantaba y se le hacía yo por acá o por otro lado y tomaba las fotos. Sentían invadido como hombre, sentían invadido como una mujer va a andar tomando fotos con nosotros, ¿no? Nada más te empujaban, o se ponían enfrente para que no saliera tu trabajo, nada más. No te decían nada, pero ya con eso estás tú. Y antes no era como esto, sino había que estar enfocando la distancia, el ángulo y todo eso. Entonces, y cuando ya estabas listo a disparar, se te ponían enfrente y te salía una espalda maravillosa de ellos, ¿no? Entonces, así era. Pero sí, si veían a una extranjera, hasta le ponían el saco para que pasara, ¿no? Pero a una de México, ¿no? Entonces el fotógrafo de prensa generalmente va y toma lo que llamaban la descubierta, ¿no? Los que encabezaban la manifestación y toma alguna foto espectacular y ya se iba a su periódico y entregaba el trabajo sabiendo que no se lo iban a publicar o que si lo publicaban estaba desvinculado de la realidad. El fotógrafo de prensa, pues, fotografía lo que le pagan y lo que es útil. Y yo no era un fotógrafo de prensa, yo era un manifestante más. Entonces guardaba un testimonio que no tenía un destinatario. Y ahora, 50 o 40 años después, pues empieza a encontrar ojos que observan y que miran esas fotos. Pero yo las hacía por una pura pasión política, ideológica. Una mega marcha que hubo, pasaban y hacían señales obscenas al periódico, que el periódico estaba casi en la esquina, ¿no? Y nos hacían señas obscenas, ¿no? Señales ferrocarrileras, como decimos. Y nos gritaban en coro, prensa vendida, chango Díaz Ordaz, chango Díaz Ordaz, así, toda la, pero eran miles, duró bastante esa, en pasar, duró bastante. Al Zócalo, pues se llenó el Zócalo. Tocaban la puerta del Palacio y hacían consignas fuertes, duras, no groseras, pero sí agresivas contra el Estado. Se hablaba de que habían ya perseguido a estudiantes y de que los habían asesinado. E hicieron esta representación. Había mucha festividad, inclusive había tragos. Y había también ingenio, se hacían muñecos de papel maché, en este caso, representando al jefe de la policía, el temible Cueto, ¿no? Que era el encargado de la represión. Pero aquí ustedes pueden ver el enorme valor de los estudiantes de ir a pararse en el Palacio Nacional con el ejército atrás y manifestar su descontento, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque crean el
universitario, un sentido de seguridad, de autonomía verdadera y de disidencia política. Empieza esta disidencia, ¿sí? Grupos de estudiantes que no están contentos con lo que sucede en el país y que van y se manifiestan frente a las puestas de Palacio y ponen estas consignas. En estos años empezó a cuajar ese sentido de seguir un acto, ¿no? El tiempo es tan evanescente, tan fugaz, ¿no? Que muchas veces una imagen no dice nada, pero también te puede fallar. Entonces uno se cubre con varias imágenes y con cierta fortuna esas imágenes forman una secuencia. Yo estaba en otro camión con Manuel Álvarez Bravo. Venía yo ya trepado en el camión ahí en Reforma. Ajá. En Reforma antes del Ángel. Ajá. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique. Y usted oye, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué pasa? Enrique, dígale a los muchachos que me dejen subir. Hombre, ¿cómo no? Y luego me moví y ya subimos a Manuel. Ajá. A don Manuel. Entonces estuvimos todos, nos fuimos sentados en el autobús hasta el Zócalo. Y luego ya en el Zócalo tomamos esas fotos. Después ya, de ahí ya se fue Manuel. Esa es mía. Ajá. Y ahí están los dirigentes del movimiento. Y todos estos son negativos chiquititos de la cámara Canon de mí. O sea, mitad de 35. Ajá. Por eso la traía aquí como un monedero, no le podían quitar la cámara. La traía ahí y tomaba sus fotos y agarraba su monedero así. Ajá. Y ya no se notaba. Que yo era popular entre la policía, pero físicamente no identificaban a Bordes conmigo. Eso es lo que me salvó. Entonces, en una de esas manifestaciones, por ejemplo, de las tantas que pasé, saliendo de política, llego a la puerta, había dos agentes, luego sobre mí. Oye, ¿has visto a Bordes? Sí. ¿Para qué lo quieren? Pues tenemos orden de darle una calentadita. Ah, bueno. Y sí, cómo no. Lo acabo de ver ahí en Madero, con una cámara como la mía. Él es como yo. Es como yo, y más o menos usando la misma cámara y físicamente, más o menos. Pero no me identificaban como Bordes, sino fotógrafo de prensa nomás. Yo venía con mi fotografía, una pequeñita, y con eso era mi arma. Mis fotografías es una cosa verdaderamente que siento en este momento, que yo veía la cámara, esta fotografía, todo ese el zócalo, ¿verdad? Sí. Y yo conocía a esta gente. Decirles a los policías lo que hacen y lo que es terrible. Sí. Porque empezaban a la marcha, a deshacerla y batearla. Y hacerle toda la policía, corría yo a los lugares desde donde yo podía todas mis fotos, y las gentes, y los muchachos, y todo eso, cómo iban, y eso era... Veo las tanquetas, los militares con sus
esos para el agua, ¿cómo se llaman? Como capas, las tanquetas protegiendo Palacio Nacional con el fondo de la catedral. Yo tomé esas fotos y iba yo acompañado ahí por Manuel Camín, que era director de una publicación interna de Excelsior que se llamaba Magazine de Policía. Entonces Manuel Camín me dice, véngase, y nos metimos a Palacio Nacional porque la manifestación estaba creciendo. Entonces cierran las puertas del palacio y nosotros quedamos adentro. Entonces el general, cuando vieron que empezaron a presionar las puertas, el general responsable de la infraestructura del Palacio Nacional, apuntalaron las puertas con unas vigas y ordenó que se pusieran los soldados pecho tierra con las ametralladoras apuntando hacia la puerta, para que si rompían eso, pues no, impedir el paso. Entonces a mí se me ocurre tomar una foto de eso y empezarme la bronca. ¿Cómo me atrevo a tomar una foto de eso? Entonces Manuel Camín habló, le dijo, general, si ustedes no quieren que se publique esto, pues hablen al periódico y se negocia esto, ¿no? Pero no le quiten las fotos al chamaco, mire que está haciendo sus méritos para quedarse en el periódico. Total, me dejaron el rollo. Pero pues eran los líos en que se metía uno. Pero era la visión, el instinto de uno de querer dar testimonio de lo que veía uno. No era para pegar o no pegar o para estar inclinando la balanza de uno o de otro lado. Era porque era la condición nata del fotógrafo de que lo que ve uno quiere uno fotografiarlo, ¿no? Habían tomado los estudiantes el zócalo, la plancha, bajaron la bandera, pusieron tiendas de campaña, todo lo que es el zócalo, la plancha, llena de tiendas de campaña. Yo me acuerdo que ese día era ya en la nochecita, e inclusive yo me metía a las tiendas de campaña y retrataba ahí, tenían comida, tenían su anafre, ahí dormían, y entonces estábamos tomando fotos varios periódicos, cuando se oyó en un magnavoz, una voz de una persona con una voz muy ronca, me imagino que era un general del ejército, y empezó a hablar por el micrófono y decía, señores, ya grabaron la bandera, les damos 5 minutos para que salgan y desalojen el zócalo. Entonces todos los estudiantes se salían de las tienditas de campaña y les empezaron a chiflar. Entonces yo cuando salí, me vi que se veían muchos por 20 de noviembre, por Pino Suárez, por la calle de Moneda, se veía mucho contingente. Entonces dije, uy, aquí se va a armar un problemón, ¿no? Y al ratito, como teatro, segunda llamada, tienen 3 minutos para desalojar el zócalo, si no van a ser desalojados a la fuerza. Y aquellos empezaron a decirles de chiflidos y gritos y todo, ¿no? Y de repente se acabó la tercera llamada y empiezan a avanzar. Nos quedamos todos petrificados porque venían tanques, patrullas, camiones del ejército. O sea, venía policías, motociclistas de tránsito, soldados, todo lo que usted se imagine de fuerza, pero era del ejército y de la policía. Con armados todos, ¿eh? Y empezaron a correr rumbo, salir rumbo a la plancha. Entonces todos los estudiantes empezaron a salir corriendo y hasta tiraban las tiendas de campaña y a correr. Entonces nosotros íbamos atrás del ejército porque pensamos que podíamos salir lesionados. De repente se voltea varios del ejército y nos ponen las pistolas y las bayonetas a todos los fotógrafos que íbamos a esa calle. Porque nosotros también nos dividimos, unos se fueron con un grupo de estudiantes por 5 de mayo, otros por 16 de septiembre, pero la que yo iba, íbamos como 8 fotógrafos. Y nos quitan los rollos. Pero nos pusieron, a mí me pusieron una pistola aquí, la bayoneta acá y el otro la bayoneta en la espalda. Me quitaron todos los rollos, inclusive los vírgenes, los que todavía no tomaba yo fotos. Me quitaron el de la cámara, pero no nos quitaban la cámara. Nos quitaban los rollos. Entonces me hicieron abrir la cámara y darles el rollo. No pudimos llegar a ninguno con esos rollos. Muy poco material se llegó a los periódicos. Mm-hmm.
yo estaba tomando fotos y llegaron los granaderos y agarraron a un grupo de estudiantes. Pero yo tenía 20 años. Entonces, pues vas para arriba también. Y me subieron al camión con los granaderos y me dieron un culatazo. Pero afortunadamente, ahí estaba Chucho Díaz y estaba otro señor que se llama Jesús Fonseca, fotógrafo del Universal. Y el señor Fonseca me conocía muy bien. Entonces, él, al ver que me subieron, fui y habló con el jefe de los granaderos que estaban allí y afortunadamente me dejaron. Luego me soltaron y ni siquiera el rollo me quitaron. Bueno, a veces se mandaban dos fotógrafos, pero no para que estuvieran pegados, ¿no? Sino para que se dispersaran y lo que lograra captar uno, a lo mejor el otro no podía, ¿no? Entonces era una especie de soporte de técnico o algo así, como se pueda llamar, ¿no? Pero en general, todos los fotógrafos de todos los periódicos estábamos muy unidos. Si algo le pasaba a uno, se encargaban de avisar. Pues ya sabemos que nos iban a quitar. Había muchos fotógrafos que tomaban tres fotos y escondían el rollo y luego les quitaban el que acababa de poner, pero ya tenía aseguradas tres fotos. Pero de nada servía, pues no se publicaban. Sugerencias. Oye, ¿sabes qué? En lugar de dar los rollos de 36 fotos, den los rollos de 10. Todo el mundo dice, ¿para qué? ¿Cómo? Porque si me quitan 10 fotos. Y a 10 fotos cambio. Y 10 fotos sí cambio. A que si me quitan uno de 36 me va a doler más que me quiten 10. Es más o menos septiembre. Este también es muy cerca de Tlatelolco. Aquí estaba la bronca de policías con estudiantes. Y aquí voy yo. Este es del tiempo que le digo que este humo de los gases de lacrimógenos cuando me entró en la nariz y me dio una infección. Pero si ve, ahí voy yo con mi cámara. Y lo blanco es gas lacrimógeno. Mire, aquí le tomé una foto al ejército corriendo por el circuito interior. Van rumbo a uno de los problemas. Sí, cuando tomaron CU, fuimos a tomar fotos, y yo con mis dos niños chiquititos. Porque dice, vamos, y así no se nota que voy a tomar fotos. Entonces íbamos toda la familia. Estaban los tanques, los soldados por todos lados, y no dejaban tomar fotografías, pero él sí tomó fotos. Entonces traía la cámara. Me dio el rollo de las fotos que había tomado, entonces yo le di un rollo virgen y le pidieron los soldados. Si ahí está el rollo, ya lo hacían así, pero yo tenía ya el rollo de las fotos, íbamos los cuatro. Así está, con los bebés andábamos tomando las fotos. Estábamos en la fotografía cuando hablaron de gobernación, primero a la redacción y luego conmigo, de que se había tomado la ciudad universitaria por el ejército y que iba a ir una comitiva de fotógrafos y reporteros saliendo de la Secretaría de Gobernación ahí en Bucareli, que urgentemente se apersonara uno ahí para poder ir, si no, no, ya no podían entrar, ¿no? Entonces yo fui personalmente. Cuando llegamos a la ciudad universitaria, efectivamente estaba totalmente rodeada de un cordón de soldados, pero muchos, ¿no? No uno aquí ni otro allá, sino pegaditos, ¿no? Una fila enorme rodeando. Y como íbamos en comitiva oficial, pues nos dejaron entrar. Y ya una vez que estuvimos en tierra, ahí, lo primero que hicimos fue dirigirnos a la rectoría. Y al llegar a la explanada, a mí me impactó ese espectáculo, ¿no? De ver a todos los estudiantes y profesores y mujeres y todo lo que estaba ahí, tirados en el suelo, tirados con las manos así, y con el cordón de soldados custodiándolos. Esas fotos deben estar en el Universal o en el archivo del Universal. Libremente, cada quien se desplazó por como pudo o por donde quería, tomamos nuestra información, luego nos llevaron a la facultad de ingeniería,
a unas aulas donde nos mostraron una retahíla de botellas con gasolina y listas para las bombas Molotov famosas, ¿no? Ya estaban listas para usarse. Y dijeron, eso es lo que iban a usar los estudiantes para alguna cosa que iban a hacer, ¿no? Y más otras cosas, piedras, sí. Y todo lo que se podía de proyectiles, ahí estaban, ¿no? Eso lo retratamos también. Y quisimos entrar a ver si había heridos y preguntamos, pero no hubo heridos. La toma fue en realidad ordenada. Los muchachos se disciplinaron e hicieron lo que el ejército les indicaba para que no hubiera problemas. Y no hubo problemas. Pero después no nos dejaban salir. Y ya era casi las 12:30 y había que entregar el material. Entonces, lo que es la Avenida Insurgentes, ahí estaba el cordón de soldados. Y uno tratando de salir, hablando con los soldados, pero ellos, no, aquí no pasa, tenemos órdenes de que nadie sale. Pero si somos periodistas, ustedes nos trajeron, pues no sabemos nada de eso, aquí no pasa nadie. Y en eso, uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, un fotógrafo del Universal, que se llama Javier Rivera, estaba del otro lado de la valla. Yo ya había quitado mi rollo de la cámara, lo traía en la mano, y eso fue chistoso, ¿no? Porque le digo, ¿qué haces aquí? Nada, dicen, ando por aquí a ver si puedo entrar. No, le digo, ¿cómo te va? Y le doy la mano y le paso mi rollo, ¿no? Sintió el rollo y inmediatamente entendió de qué se trataba. Y le dije, ándale, vete rápido. Y ya vino y entregó todo ese material. Y ahí nos dejaron sin poder salir como más de una hora. Y hasta que ya se les dio la gana, nos dieron la orden ellos de salir. Y entonces ya cada quien como podía, porque ya no estaban ni los camiones que nos llevaron ni nada. Tenía yo una cita por el Monumento a la Revolución y salí como a las 3 de la tarde a mi cita, y al pasar ahí junto al monumento había unos camiones foráneos, pero llenos de agentes de la Federal de Seguridad. Entre ellos estaba uno que era mi amigo, y me vio y se bajó y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, aquí tengo un asunto que hacer. Dice, fíjate, y le digo, ¿qué hacen ustedes aquí? Dice, pues es que estamos desde ya, tenemos aquí como una hora, y vamos a ir a Tlatelolco. Le digo, ¿qué va a haber? ¿Trancazos? Pues quién sabe, dice, quién sabe. Dice, así es que abusado, me dijo. Entonces lo que yo hice fue hablar por teléfono al periódico y ordenarle a uno de los muchachos, a Mario Padilla, que se viniera con su coche al momento de la revolución y se estacionara atrás de los camiones y que los siguiera a donde fueran. A la hora que fueran, y tráete bastante material de rollos, por supuesto. Y no te muevas de allí. A donde vayan, tú vas detrás de ellos. Pues me platica que como a las 4 de la tarde empezaron ya el movimiento de los camiones y se dirigieron a Tlatelolco. Y ahí iba él detrás de ellos. Entonces él sí estuvo durante el meeting y durante todo lo demás hasta donde se pudo, ¿no? Ya después que supimos de la balacera, pues empezamos a mandar más personal, más compañeros fotógrafos, a cubrir aquí, a cubrir allá, y sabíamos ya de muchos muertos, y unos a la Quinta Delegación y otros a la Cruz Verde, a tratar heridos y muertos. Y así se hizo.
20 y tantos que éramos, deben haber ido unos 10, iban y venían, ¿no? Llegaban unos y ya llegaban con material o sin material, e iban otros a ver si tenían más suerte y así. Pues unos 10 o por ahí así. Estaba yo con Chucho Díaz en el tercer piso del edificio que está frente a la plaza, y cuando empezó la balacera, ahí estaba Oriana Falachi. Y Chucho Díaz queda en mejor posición, bueno, y además con toda la experiencia del mundo, por eso quedó en mejor posición, a nivel del piso, nosotros en el descanso de las escaleras, y Oriana quiso bajar por los elevadores, y fue cuando pasó la metralleta y los tiros, y le pegaron en la sentadera, y a su asistente lo mataron. Entonces esas fotos, pues ahí están. Donde está la lotería, Basilio Vadillo, cerca de la Alameda, Avenida Hidalgo, Rosales, Reforma, pero se oían los balazos. Entonces estábamos todos en la azotea y se oían las metralletas como disparaban, se oían haz de cuenta una guerra. Cuando yo acudí a Tlatelolco, hablé a la Cruz Roja y me dijo el radiooperador, el comandante Spindola, me dice: vete rápido porque está la balacera muy grande, vienen docenas y vienen muchos heridos para acá, pero está la balacera muy fuerte. Entonces ya me bajo y me voy con uno de los reporteros, Juan Nieto Martínez, en su coche, y nos vamos todos a pasear la Reforma. Pero al llegar a la primer glorieta después de venir Hidalgo, pues ya venía muchísima gente corriendo, pero muchísima gente huyendo, despavorida, ¿no? Entonces, había mucho tráfico, no se podía pasar. Entonces, yo me tuve que bajar del coche e irme a pie hasta Tlatelolco. Cuando yo llego a la calzada de Nonualco, no, estaba la balacera en su apogeo. Y yo me acuerdo que estaban los soldados disparando y de allá les disparaban. Entonces, hubo un momento que me tuve que meter más de media hora a un restaurante llena de gente que no tenía nada que ver. Y nos escondimos en el piso, tirados todos en el suelo, porque la balacera estaba fuerte. Yo no podía ni tomar fotos porque caían como moscas, todos heridos a balazos. Ya cuando medio pasó, me salgo, que se calmó un poco, y me fui atrás de los soldados y se metió al Tlatelolco. No, Tlatelolco no había un lugar en el piso donde no hubiera una víctima. Heridos, muertos, era de sangre. Yo tenía hasta las valencianas llenas de sangre, porque me tuve que meter entre la gente. Entonces estaba la Cruz Roja, la Cruz Verde existía en ese tiempo, y policías ayudando a la gente que estaba todavía con vida, pero seguían los balazos. Entonces mucha gente murió porque no había quien nos atendiera. Es que, mire, lo que pasaba es que las ambulancias recogían a las víctimas, pero sin examinarlos, que no se podía hacer como se debe de hacer, a ver cómo está el pulso, vamos a ponerle suero. Se tenía que recoger como bulto y arrastrarlo inclusive de una mano, y se hacían los charcos de sangre del cuerpo hasta poderlo meter en una ambulancia y llevárselo. De eso sacaron cientos de balaceados. Pero luego me platicaban los choferes que cuando empezó la balacera iban y venían las ambulancias. Pero llegó un momento que cuando ya iba una ambulancia, la paraban y le quitaban los lesionados. Quedan unos camiones del ejército y les confiscaban a las víctimas para ver si reconocían algún... Pero se regresaba otra vez vacía la ambulancia a Tlatelolco. Entonces ellos estaban molestos porque sí, venían heridos muy graves y se los llevaba el ejército. Estábamos, hay unas panorámicas de la plaza con toda la gente, el crepúsculo, y luego la salida con todos los soldados alrededor de la plaza, ¿no? Y los muchachos corriendo y los cuerpos entre las zanjas de las pirámides, ¿no?
el anfiteatro inmediatamente se llenó, las planchas y luego en el suelo y luego amontonados porque ya no cabían. Y ahí me acuerdo tres que me llaman mucho la atención. Un niño, porque no tenía más de 11 años, ¿eh? Le faltaba de la nariz para arriba, no la tenía, no tenía esto. Supuestamente cayó de cabeza desde muy alto, y era un chamaquito. Otro que me llamó mucho la atención era una señora, yo creo que tenía un poquito más de 80 años, pero tenía toda la espalda llena de heridas, pero como con cuchillo, no de bala. Y otra que me llamó mucho la atención, esa es la que más me llamó la atención, era una muchacha muy guapa, que después de días supimos que era una alemana, hija de alemanes, que le pidió permiso a los papás para ir al cine con una amiga. Pues no, se fue a Tlatelolco ahí, sin ser estudiante. Tenía 19 balazos. Blanca ya, pero preciosa. Y así muerta, estaba muy bonita. Y esa noche, Julio Scherer, ya después de la edición, se cierra la edición como a las 2 de la mañana, ordenó que ya ningún fotógrafo saliera. Que ni por ningún concepto saliera ningún fotógrafo a trabajar. Sin embargo, ya a la hora del amanecer, 6 de la mañana, pues otra vez nos salimos todos a Tlatelolco a ver qué hacíamos. Y fue cuando encontramos las tanquetas entre los callejones. Y pudimos hacer algunas fotografías, pero pues lo fuerte ya lo habíamos hecho la noche anterior, ¿no? Sí, se mandaba desde luego hasta guardias, ¿no? Algunos lograban pasar las vallas, porque todavía al día siguiente había vallas de militares y con instrucciones de no dejar pasar. Porque en Tlatelolco, según las fotos que logramos ver, había un tiradero de zapatos y de ropa y de todo, ¿no? Entonces no querían hasta limpiar todo eso. Ya después, sí, ya había ya soldados, y había, pero ya se podía pasar libremente, ¿no? Ya no había más, nada más que hacer, más que pues, entrevistas. Cuando lo de Tlatelolco, no, me publicaron una foto del tamaño de una estampilla, chiquitita, estaba muy, muy, no se podía publicar mucha fotografía de cómo estuvo todo. Antes de Tlatelolco no pasaba nada, ¿no? Todas las fotografías llegaban, los rollos llegaban intactos, pero después de Tlatelolco ya empezaron a quitar rollos, a quitar cámaras, maltratar fotógrafos, no dejar trabajar las vallas de soldados y policías y granaderos. Ya no podía uno pasar por ahí y entonces tenía uno que buscar la forma de meterse a donde estaba la nota, ¿no? Y eso era difícil y a veces no se podía de plano. Cuando veían que estaba muy difícil y era peligroso, inclusive les dieran hasta un balazo, entonces no se metían, porque esas instrucciones tenían, ¿no? De no arriesgarse. Había tantos casquillos, tantas balas tiradas en todas las calles, que de veras se resbalaba uno, las pisaba, las aplastaba y todo. Entonces yo me acuerdo que todo el mundo se estaba llevando, si usted quiere de recuerdo, lo que sea, balas, cartuchos. Entonces yo, estas me las traje de Tlatelolco. Si ve, aquí hay balas desde muy chicas hasta muy grandes. Mire, esta bala pues es del ejército. Estas balitas son de, yo creo, calibre 25. Entonces estas las tenía yo guardadas ahí, yo las pegué en una tablita. Pero todas son balas del 2 de octubre, de los alrededores de... Pero había miles y miles de balas y casquillos, ¿eh? O sea, era una guerra, ¿no? Yo la recogí y me la echaba yo en la bolsa. Todo el mundo estaba recogiendo y se la echaba en la bolsa. Y yo me acuerdo que las guardé y luego hace pocos años las encontré y se me ocurrió ponerlas en una tablita de recuerdo. Pero si ve, hay balas de todo tipo, ¿eh? Yo recibí un telefonazo del director del periódico. En ese tiempo era uno que fue reportero de Excelsior, Armando Rivas Torres, y me dijo, Daniel, van unos señores a
unos señores del gobierno van a recoger el material de lo que se tomó hoy, entrégaselos sin protestar, sin nada. Entonces, eso fue por teléfono. Yo les dije rápidamente a los que había allí, que estaban ya algunos con fotos ya hechas, digo, escondan lo que puedan porque vienen a confiscar. Y algunos lograron echar a la basura fotos, otros escondieron algún rollo por ahí y llegaron. Y sí, pues, que a ver el material, pues a ver, pues ahí está. Y empezaron a agarrar, agarrar. Perdón, y se lo llevaron. Pero sí se pudo salvar las fotos que publicó después el Universal en un aniversario de la matanza. Fueron de las que lograron salvarse. Yo creo que recibieron ellos órdenes del alto mando, ¿no? De evitar que se siguieran tomando fotografías y de decomisar ahí mismo rollos de lo que se pudiera. Muchos fotógrafos hábilmente se dieron cuenta de eso y escondieron algún rollo en el calcetín, en el calzoncillo, donde se podía, ¿no? Y lograron salvar algunas cosas. Desgraciadamente, en el ejército y en la policía hay gente que no entiende nada. Y reciben una orden y como autómatas la ejecutan, ¿no? Sin ningún criterio de a ver, dame tu rollito porque tengo órdenes. No. Con la fuerza bruta y eso, rollo para acá, ¿no? Entonces muchos corrieron esa suerte. Algunos lograron salvar rollos o tomar fotos de lejos, telefoteando, como le llamamos nosotros, telefoteando y escondiendo la cámara, en fin, haciendo mil malabares para lograr la información, ¿no? Y lograron salvar algunas cosas, algunos rollos, y esa fue la información que se tenía de primera mano en las redacciones. Definitivamente, en el caso de los que vivimos, los de 68, definitivamente sí nos dejó una huella. En mi posición estrictamente personal, más que la huella, me dejó la experiencia, la vivencia de un acontecimiento tan importante como fue ese. Pero los acontecimientos que se han sucedido posteriormente no tienen nada que ver con los de 68. Me refiero al aspecto fotográfico, técnico fotográfico. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Las explosiones de San Juan de Guatepec, los terremotos de 85, que si bien ya nos agarra con mayor experiencia, producto de la experiencia del 68 y de todo lo que en el camino hay, pues sí, por supuesto, en ese aspecto sí, pero no fue la base, fue un eslabón muy importante de una cadena de acontecimientos que nos ha permitido evolucionar fotográficamente. Nuestra presencia se nota y nuestra ausencia más. Porque cuando estamos, pues hay testimonio. Cuando no estamos, se nota más nuestra ausencia.
que tratar de encontrar cuáles eran los temas más relevantes. Nos gustaba la idea de que fuera justo, digamos, una película de Talking Heads, ¿no? O sea, de cabecitas parlantes, porque pues justo era la voz que no se solía escuchar, ¿no? La de las personas que publicaban las fotos. Y bueno, en realidad Alberto hizo un trabajo súper importante, no solamente de ver quiénes eran los reporteros que todavía estaban vivos, que querían hablar y demás, sino también de hacer como una especie de gran panorama. Estaban una agencia privada como era Héctor García, un periodista independiente como Rodrigo Moya, Enrique Mitinides, que bueno, ahora es súper famoso como el maestro de la prensa de la Nota Roja, ¿no? Hay muchas, bueno, hay como tres películas sobre Mitinides, es un personajazo, no sé si lo... bueno, a mí me parece genial la perspectiva que tiene del mundo. Y bueno, por otro lado estaba pues eso, el director de la sección de fotografía del Universal y un chico que empezaba en ese momento, que era Aaron Sánchez, en el Excelsior, Bordes Mangel, que trabajaba en una revista independiente. Entonces, bueno, creo que realmente lo que van a ver en el siguiente documental es justamente lo que no estaba aquí, ¿no? Es decir, los periodistas que, bueno, más bien los fotoperiodistas o los fotógrafos que tomaron una imagen del 68, pero que no era la pública, que era pues en realidad la que estaba designada por el gobierno. Por ejemplo, sobre todo el caso del mariachito, que es este hombre encargado por el secretario de Gobernación para realizar una cobertura pues desde adentro, un infiltrado básicamente. Pero bueno, yo creo que, no sé, yo realmente celebré mucho en su momento que nos hubieran ofrecido la oportunidad de hacer este trabajo, porque realmente creo que hay cosas que son súper llamativas, ¿no? La manera en la cual desde el oficio del fotógrafo se empiezan a trabajar, a dar diferentes, cómo empiezan a organizarse entre ellos, cómo empiezan a proponer, pues eso, tener rollos más chiquitos, la necesidad y el ingenio de lograr guardar las fotografías, de publicarlas, Daniel Soto pasándole el rollo a escondidas a otra persona enfrente de los policías, no sé, ese es un lado que es bien interesante, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan algún comentario o si tienen alguna pregunta o sí. Pues en el fondo depende mucho del medio. Después del 68, por ejemplo, Aarón Sánchez, cuando se cumplen los 20 años, pide que se publiquen, ahora él trabajaba, en ese momento estaba en el 1+1, y entonces pide que se haga, o sea, digamos que el 1+1 lo que hace es que publica las fotografías que Aarón Sánchez dice que él tomó, ¿no? Y entonces ahí hay una perspectiva pues, que un poco tiene que ver con esta cosa como hasta cierto punto oficial, ¿no? Es decir, las fotografías de todos los soldados apuntando hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás. De los que son independientes, sí hay como ciertos estilos. Una de las cosas que me gustaba muchísimo era que el propio Rodrigo Moya explicaba cómo él funcionaba, primero como reportero, como digamos cuando tenía que cubrir una nota, por ejemplo, cubre las manifestaciones del 58 de los maestros, y entonces ahí tiene como toda una perspectiva, y en 68 dice, pues como yo ya más bien esto era una cosa personal, nadie me estaba pagando por esto, sabía que no lo iba a poder publicar, pero entonces, eso, por eso dice, es un historiador, digamos, honorario, ¿no? Ahí hay como una cuestión más personal de decir, pues en el fondo nos movíamos muchísimo porque queríamos tener la perspectiva desde arriba, tener el escorzo, bajar, siempre tener como la descubierta, y un poco se nota el oficio del fotógrafo en términos de que
en algún momento dicen, bueno, pues claro, uno, si a ti te daban 10 fotos, te daban un rollo de 10 fotos en general, no en estos casos, pero decían, en general me dan un rollo de 10 fotos y me tenía que durar 5 días. Entonces, pues si no llegaba y tomaba dos cosas como muy claras, tenía que conseguir a alguien que las hubiera tomado, ¿no? Por ejemplo, Aarón Sánchez, que desde chavito, o también Enrique Metinides, que pues que desde niño estaban en eventos de emergencia y entonces pues también empiezan a desarrollar una perspectiva distinta. Metinides es muy famoso porque en cierto momento empezó a poner la cámara en el piso y entonces se veían los muertos, pero no se veía la sangre. Y eso obviamente en términos de estilo lo acaba siendo también súper popular para, o sea, realmente es un maestro de la fotografía de la nota roja, pero va a depender un poco de eso. Bordesman, uno de los grandes privilegios de este documental es que es la entrevistaron a Enrique Bordes Mangel y a Héctor García poco antes de su muerte. Entonces ahí hay dos testimonios. El de Bordes Mangel es muy chiquito porque en realidad él después habla mucho más sobre el halconazo, que tengo entendido que lo iban a poner en los extras. Y bueno, Héctor ya había tenido un derrame, por eso es que hablaba lentamente y por eso. Pero al menos tener un cachito de lo que él, como de, si ya no podía realmente hablar, pero de lo que él podía expresar, era como muy importante. Y cuestiones de estilo ahí, pues sí, los dos García tenían una cuestión también como muy de tratar de tener un enfoque mucho más cercano al movimiento. Entonces, por eso tienen todas estas imágenes de las manifestaciones desde arriba, de ver a los jóvenes, de retratar las caras, ¿no? De mostrar un poco la juventud brutal, ¿no? desde muy pronto que estaban como ya organizados, este tipo de cosas. Es una perspectiva además también mucho más universitaria. María trabajaba para la Gaceta, bueno, para la revista La Universidad, y Héctor al final va a publicar todo en el suplemento de La Cultura en México, y entonces pues tienen una perspectiva mucho más desde la universidad, ¿no? Y hay variaciones que un poco también dependen mucho de cuál es el periódico que te está hospedando, ¿no? O, digamos, desde dónde pueden hacer este tipo de publicaciones. Una cosa súper llamativa del Heraldo es que el Heraldo y el Universal se fueron guardando imágenes a lo largo del tiempo, y entonces en el 40 aniversario el Universal sacó este libro que era un archivo inédito, y para el 50 aniversario, hace poco, el Universal en el 40 y el Heraldo le entregó todas sus fotografías a la Ibero, y entonces ahorita de pronto, no es que haya muchas diferencias, pero sí hay de pronto perspectivas que no habíamos visto, ¿no? Entonces es como está el juego a largo plazo, decir, bueno, cuando esto ya sea una cosa que no esté censurada y que por lo tanto no estemos arriesgando a la pérdida, también se puede ir publicando, ¿no? No sé. Esa es una cosa que me parecía pues muy llamativa, como de este proceso de memoria. Y pues no sé. No sé ustedes como creadores de documental, ¿cómo perciben como el cambio que hay después para? Porque me imagino que hay muchas cosas muy distintas. Y ha de haber cosas muy similares a cómo se cubren, ¿no? O sea, sí. Supongo que los fotógrafos todavía siguen con situaciones muy precarias, ¿no? O sea, son como la parte más baja de los periodistas, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues, hay redes sociales, hay. Pues, entonces, o sea, ¿cómo ven, o sea, como. O sea, no sé, el último sexto, o sea, como este momento, ¿no? O sea, uh-huh. Este momento tan raro que estamos viviendo ahorita, de que, de cierta manera, que llegó un partido que. Continuador del movimiento, de cierta manera está saliendo el mismo partido que estuvo, sí, en ese momento, que
de cierta manera también recurrió a prácticas similares, a lo mejor no tan, tan bestiales, sí. Pero sí, ¿no? O sea, de no sé, ver en redes sociales marchas, o sea, no sé, está la gente en el Zócalo y cómo llega sí. La policía y también barre con toda la gente, ¿no? O sea, son imágenes de menos de 2 años. O sea, claro. Entonces, ¿cómo sienten que han cambiado las cosas o no? Hay una cuestión de cobertura que creo que es muy llamativa. O sea, la primera es pensar, por ejemplo, la política de medios respecto a los fotógrafos. Obviamente, cuando yo empecé a trabajar en esto, no solamente, digamos, en la investigación del memorial, en conseguir imágenes y decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen los grandes acervos y quiénes no? Faltan otros periodistas, otros grandes fotoperiodistas, por ejemplo, Pedro Meyer un poco como que se aisló a sí mismo porque él exigía pago por sus fotografías y entonces mucha gente decía como, no, bueno, gracias, ¿no? O sea, está bien, no está en el memorial, no, o sea, pero bueno, él tiene su propia plataforma y él pues le va bien de su manera. Pero obviamente cuando empezamos a hacer la investigación y cuando empezamos a hacer también este documental, nos empezamos a dar cuenta un poco cuáles son las políticas de publicación de muchos periódicos. Y lo alucinante es ver que no ha cambiado demasiado, ¿no? O sea, nosotros podemos decir como, qué bárbaro, medios tan radicalmente, digamos, o como avanzados, podríamos decir, como proceso, tienen una política de medios, digamos, de imágenes horrible. Nunca ponen de quién es la fotografía, o sea, ponen siempre de quién es la nota y no sé cuánto, o sea, las fotografías del mariachito, estas que digamos, las muy famosas, la de los chavos adentro del edificio de Chihuahua, se inventaron una historia para contar como que ellos habían descubierto esas imágenes cuando ya estaban entregadas en la universidad, ¿no? O sea, hay un digo, me parece que el proceso tiene un papel importantísimo en los medios impresos, pero hay que señalar que tienen una pésima política de imágenes, ¿no? Y es una cosa que pues que sigue ocurriendo. Incluso el año pasado con el terremoto, de pronto veíamos fotografías fantásticas de momentos muy emotivos en las de la sociedad civil ayudando, ¿no? Fotografías y fotografías y fotografías. Por un lado, pues hay muchas que son de autónomos independientes que toman una foto y la instagramean o la suben a las redes o miren cuántas botellas hay en este centro de acopio, yo qué sé. Pero también había otras muy, muy bellas fotografías tomadas por periodistas que no tenían el crédito. No sé, pienso, por ejemplo, el 20 de noviembre de 2014, una de las manifestaciones más importantes por Ayotzinapa, hubo la quema de este Judas de forma de Peña Nieto, salió una fotografía que era muy parecida a la de Héctor García del Faro de Luz, con toda la gente alrededor, y nos tardamos muchísimo tiempo en saber que era una fotografía de alguien de proceso, justamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se empiezan a transmitir las fotos y no solemos tener el cuidado de decir, ojo, esto es de tal persona o de tal otra. Entonces ahí hay un problema que parecería que hemos dado como una vuelta, ¿no? Pasamos de una época como el 68 en el cual pues estaban los cuadros de fotoperiodistas y pues todas las fotos eran de todos, ¿no? Y pasó un momento al que era como muy importante decir la fotografía es de tal persona, el texto es de tal otra y ahora tal vez hemos regresado un poco al, unos dirían que es democratización de la imagen y otros, pero bueno, en términos de archivo yo creo que es nos se está armando un problema para los futuros historiadores de estos tiempos, porque si ya de por sí en el 68 con la censura y todo, sabiendo que había muchos archivos, porque en realidad es uno de los momentos más registrados visualmente de los tiempos recientes, o sea, tenemos una cantidad brutal de archivos comparados, por ejemplo, con la Guerra Sucia, ¿no? Muchísima información para 3 meses comparado con otros momentos en los cuales yo ya todo lo pensaba en términos de, ok, si tuvieras que hacer un museo sobre este momento, ¿dónde irías a conseguir información sobre el desafuero o sobre el plantón del 2006 o sobre las manifestaciones de ellos en 132? Y realmente
pensándolo así, ha habido pues como movimientos muy dramáticos de cuidado, ¿no? De, pues, de poder decir de dónde sacas la información o está en la nube y por lo tanto es de todos. No sé, ahí hay un problema. Realmente es extraño porque ya estamos a 10 años del 40 aniversario, en el cual yo tuve mucho trabajo porque estaba dentro de Tlatelolco y ahí hicieron 4 meses intensísimos de procesos de memoria y de, digamos, conferencias, mesas redondas, cineclubes, presentaciones de teatro, de danza, de literatura, etcétera. Y ahí había ya como una perspectiva muy clara de cuáles eran como los grandes hitos, las personas que hablaban y demás. 10 años después nos encontramos en un momento extraño. O sea, cada instituto está haciendo sus conmemoraciones aparte. Hay una idea general que es, por ejemplo, el M68, que es como le llama la UNAM para hablar de… O sea, todos los eventos que se van a hacer en la UNAM sobre el 68 están metidos en este programa, el M68, pero ya no hay tantos líderes vivos. Y eso cambia mucho la forma en la cual nosotros hablamos del movimiento. Hace 10 años, los reconocidos como líderes, como que habían sido parte del CNH, como representantes por escuela, etcétera, tenían una especie como de pues, perspectiva de nosotros nos chingamos 40 años para poder tener el derecho a hablar, entonces nosotros somos los que podemos hablar de esto, ¿no? Y eso era muy peculiar. Ahora creo que lo interesante es que están empezando a emerger otros testimonios, personas que a lo mejor estaban en una prepa o en una vocacional, que eran muy jóvenes, que a lo mejor no estuvieron en todo el movimiento. Hay una cosa que llama mucho la atención, tal vez así regreso a los periodistas, que es entre los fotoperiodistas había siempre la necesidad de, hasta cierto punto, redimirse. Yo no pude ir a Tlatelolco porque estaba trabajando, ¿no? O sea, Rodrigo Moya no pudo ir porque tenía una chamba, y entonces, pues, ni modo, la comida va primero, ¿no? O otra persona no pudo ir porque estaba en otro lado. Bordes Mangel no quería hablar de ese momento porque era muy problemático para él. Y entonces había siempre como una especie como de decir, híjole, yo sé que tenía que haber estado ahí, pero no pude, ¿no? Y como un momento de penitencia personal. Y por otro lado, no sé si lo notaron, una cosa que es súper bonita de los periodistas, que es que todo el tiempo están mencionando con quién estaban, quién le dio el pitazo, me encontré a no sé quién, estaba con tal otra persona, fulanito tal, que era como mi profesor, fue el que me dijo, toma esto, o que me protegió a tal persona, o sea, que realmente había como una especie de comunidad dentro de la profesión, que más que estarse como tratando de empujar y decir, ojo, este es el título de esta foto es mía, ¿no? Sino que sí había un término de, pues, de relación y de comunidad que me parece súper pues, aplaudible, ¿no? y muy rico también para que nosotros podamos seguir esas otras pistas y ver estas otras perspectivas. Casi nadie habla de María García, el único que habla de María García es Rodrigo, ¿no? Y entonces también este reconocimiento de decir, pues no, hay que entender que era una cosa bastante, por más que queramos decir que el 68 es un momento de liberación de la mujer y que está en todas partes, muchas mujeres que estuvieron incluso líderes del 68 decían, pues es que nosotras nos trataban súper mal, o sea, llegábamos al Partido Comunista, nos hacíamos parte del Partido Comunista y llegábamos a la Junta y nos decían, compañera, váyase a hacer el café para todos, ¿no? O nos trae unas tortas, ¿no? Y entonces, que una mujer haya tenido el papel de decir, bueno, yo estaba ahí, tomé las fotos y pues además incluso gestualmente, o sea, gesticula mucho y eso me gusta mucho, ¿no? O sea, enseña, dice, yo estaba haciéndolo aquí, me iba por acá, ¿no? Cómo le pelea, cómo busca espacios, eso también me parece que es súper rico poder verlo, ¿no? Pues, lamentablemente no tenemos tanta información de Héctor porque pues tenía ya un problema físico muy severo, pero bueno, pues no sé, ahí creo que Alberto tuvo
el gran atino de encontrar ciertas anécdotas personales que son muy bonitas, ¿no? Bordes Mangel haciéndose pasar por otro, pero admitiendo que es el mismo. No sé, creo que hay, pues eso, un poco... De pronto, a veces yo siento que este tipo de perspectivas nos acercan más al evento, ¿no? Que muchas otras, pues no sé, como tratar de representar los grandes momentos. También un poco por eso, a lo mejor no es tan explicativo, ¿no? O sea, partimos de la idea de decir, bueno, pues esto es la cronología, esto es más o menos, de pronto a lo mejor es raro decir, tres veces sale el 27 de agosto, pero son tres momentos distintos, ¿no? Pero pues de pronto en septiembre no viene todo, o viene solamente en dos grandes momentos. Pero es la perspectiva que tenían esos mismos fotógrafos y un poco eso creo que ya me fui por otro lado. Pero no sé, en realidad lo que creo que es muy llamativo de este momento en específico es que todavía se está escribiendo un poco como la perspectiva a los 50 años. Todavía no acabamos... Yo al menos no acabo de encontrarle el gancho exacto como de cuál es la forma en la cual recordamos o experimentamos o entendemos el 68. Me quedaba mucho más claro hace 10 años, la verdad. Creo que ahí había una cosa muy clara. Por ejemplo, en el 2007, cuando se funda el memorial, bueno, cuando sale el memorial, nosotros llevamos trabajando un año y cacho en ello, pues ahí era muy clara, o sea, era la perspectiva de la universidad de contar desde su lado el movimiento. Y era una perspectiva que estaba unida con varios frentes. Por ejemplo, el memorial era un espacio que había sido fundado, digamos que era la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno de la Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, le había dado a la universidad y a cambio le había dado a la Secretaría de Relaciones Exteriores el terreno donde construyeron el edificio en la Plaza Juárez, en frente del hemiciclo. Y el gobierno de López Obrador había dicho, nosotros les damos este espacio, pero ustedes tienen que poner un memorial que conmemore el 2 de octubre. Entonces la universidad dijo, vamos a hacer el 2 de octubre, pero vamos a hablar del movimiento, porque lo importante es hablar de lo que hubo antes, no solamente del momento dramático. O sea, por eso también me parecía muy importante venir en estos días, porque lo importante de hablar de 50 años es no hablar solamente de la masacre y de la falta de impunidad, digamos, más bien de la impunidad que hay todavía 50 años sobre la masacre, pero también de reconocer y recordar y de conmemorar y de celebrar el movimiento absolutamente novedoso y revolucionario, pero yo sí lo considero así, que se llevó a cabo antes del 2 de octubre. Y por eso no solamente ir a la manifestación o hacer ceremonias el 2 de octubre, sino hablar de todo esto que pasó antes y que fue verdaderamente increíble. Y cuando se empezó a hacer la conmemoración, había un enfrentamiento bien interesante. Estaba, por ejemplo, Roger Bartra publica en el, digamos, hicimos un catálogo en el cual como que pusimos muchos artículos de perspectivas distintas sobre qué significa el 68 a 40 años, y Bartra puso algo así como, bueno, pues es que nosotros estamos viendo en la transición del 2000 como un punto de llegada de los peticiones de las peleas del 68, y cuando lo leyeron los líderes del movimiento, decían, no, a ver, esperen, nosotros no nos chingamos para que llegara Fox a la presidencia, y eso tiene que quedar muy claro. O sea, la forma y las cosas que nosotros estábamos pidiendo iban en otra línea, no estábamos hablando de democracia, teníamos una perspectiva muy democrática en la toma de decisiones, hacíamos asambleas, teníamos representantes que eran rotativos, al final acaban saliendo diferentes líderes, pero en el fondo era mucho más democrático, y eso a lo mejor sí, por ahí la democracia sería importante llamarla, pero no era nada más para quitar al PRI, o sea, queríamos acabar con el autoritarismo y sobre todo lo que querían era acabar con lo que yo considero que es revolucionario, es que es un movimiento que muy pronto
deconstruye la idea de la represión. O sea, lo que dicen es, queremos acabar con la represión. Pero si ellos, o sea, lo dice Álvarez Garín en el memorial, si nosotros llegábamos y decíamos, gobierno, ya no nos reprimas, el gobierno decía, chido, ya no los estoy reprimiendo, tranquilos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que deconstruir el sistema, digamos, la forma en la que sistemática se estaba llevando a cabo la represión, ¿no? Entonces, tenían que quitar un código penal, un artículo del código penal que era de la Segunda Guerra Mundial, que era en contra de la traición, que era la idea de la disolución social, que permitía mandar a la cárcel a alguien sin derecho a juicio porque estabas en contra del gobierno. Eso es, digamos, la forma en la que sistemáticamente te podían meter a la cárcel y eso es una forma represiva. Entonces, lo que piden es eliminar el artículo 145, que todas las personas que habían participado en las represiones del 22 al 26 de julio asumieran su responsabilidad y entonces que los sacaran de la cárcel, ¿no? Deslinde responsabilidades, sacar a los estudiantes de la cárcel, indemnizar a los familiares y que los autores, no solamente intelectuales, sino materiales de la represión, renunciaran, tanto los jefes como deshacer el cuerpo de Granaderos. Lo que están haciendo es realmente, digamos, identificar todos los elementos que permitan reprimir a un pueblo en un momento y decir, si quieren dejar de, o sea, si quieren que dejemos de manifestarnos, ustedes tienen que acabar con eso. Y es revolucionario porque todos los movimientos hasta ese momento lo que habían hecho eran movimientos gremiales, que estaban pidiendo cosas específicas. Queremos que mejoren las condiciones de nuestra forma de trabajo, ¿no? De ferrocarrileros, de maestros. Queremos que quiten a los líderes charros que están corrompiendo nuestro sindicato. Queremos que nos paguen mejor. Queremos que nos aseguren que no, o sea, que si nos pasa algo nos van a dar algún tipo de indemnización. Pero eran cosas muy gremiales, si lo queremos ver así. Y estos chavos en 3 semanas organizan algo, vamos, no es que lo hayan organizado en ese momento, evidentemente tienen un proceso de politización y de estudio previo, pero muy pronto llegan a la conclusión de que si van a pelear, necesitan pelear no solamente por ellos, porque no son un sindicato, sino por acabar con una idea de represión. Y en ese sentido, eso es algo que yo, por eso, celebro que a 50 años podemos estar ahorita hablando de eso, ¿no? Y discutiendo y decir, bueno, ok, el 68 a 50 años, ¿qué recuperamos? ¿Qué tenemos que retomar? ¿Cómo lo podemos presentar ahora? Yo no sé ni siquiera, o sea, me encantaría poder decir, claro, que la cuarta transformación empieza en el 68, pero más allá de decir, bueno, Pablo Gómez, personaje que participó en el 68, ahora está en la Cámara de Diputados. También de pronto tenemos personajes que a mí se me complican, como Gilberto Guevara Niebla, ¿no? que como sea, participó también en la reforma educativa salinista. Entonces, ahí, digamos, más allá de pensar en los líderes, yo creo que lo interesante es pensar en qué elementos nos ha dado a la sociedad civil para ir constituyendo una noción de cambio, de qué podemos aprender del 68, qué podemos retomar y creo que por ahí podremos pronto empezar a leer, ok, 50 años después, cómo veíamos, cómo entendíamos. Lo más interesante yo creo es que generaciones que no vivimos el 68 aprendamos de ello y aprendamos a no olvidarlo, ¿no? Que es difícil pensar en este proceso de tener memoria aunque no la hayas vivido, pero eso me parece que es lo más bonito, ¿no? Eso es lo que yo, que no viví el 68, que lo aprendí a ver a partir de películas, que tenía miedo de que fueran a dispararnos en una manifestación porque había visto Rojo Amanecer a los 11 años, de pronto decir, bueno, ok, lo entiendo más y de alguna manera pues puedo también ayudar a que otras personas entiendan por qué este momento es tan importante, ¿no? No lo sé. Pero, sí. Ajá.
40 fotos, ¿no? Tubulares combinados, pues acá porque no tenía realmente una respuesta, porque yo no entendía. Yo no sé si por qué lo contaron, ¿no? Que era el ejército, un medio que es para protegernos, y llega y se mata, ¿no? Yo no lo entendía. Entonces, a mí me sentía mucha. Bueno, yo creo que justo cuando me invitaron a trabajar en el memorial fue como un regalo que un poco respondió siempre a un problema que yo tenía, que era justo haber entendido no bien la cosa, ¿no? O sea, como les digo, cuando tenía 11 años nos pusieron en sexto de primaria Rojo Amanecer, y era la verdad, o sea, yo lo entiendo, era el 93, iba a ser el 25 aniversario, y entonces pues había papás, estábamos en una escuela activa, y ¿no? Había papás que querían que tratáramos el tema, y después me llevaron a la manifestación y yo estaba así como de, no, nos van a matar, ¿por qué estamos yendo? Y era, no, tranquila, tranquila, ¿no? Pero empezamos a hacer el memorial en 2006, y entonces también yo me acuerdo que hubo un día que yo había estado todo el día viendo cosas sobre la manifestación del 27 y cómo estaban todos en el Zócalo, y de pronto abrieron las puertas de Palacio y salieron los tanques, y de pronto estábamos en el plantón y yo en serio alucinaba, o sea, decía, es que en cualquier momento abren los tanques, ¿no? O sea, se abren las puertas, salen los tanques. Entonces, digo, fue como por partes, en la prepa leí La noche de Tlatelolco, yo también después no lo tenía muy claro, había visto películas, había visto cuando salió Las claves de la masacre, pues iban como saliendo como flashazos de cosas, pero la verdad es que incluso después lo meditaba para alguien con ojo más experto, es bien difícil, porque no queda muy, o sea, porque la Noche de Tlatelolco, El Grito, que es la primera película que surge, están hechos, o esa es al menos mi teoría en mi tesis, hay diferentes públicos. En el 68 hasta los años 70 están pensados para un público que vivió el movimiento, y entonces no necesitas estarle contando la historia porque ellos ya lo saben, ¿no? O sea, incluso ni siquiera te van poniendo fechas, nada más te dicen julio, agosto, septiembre, octubre, punto. Entiende lo que entiendas porque ya sabemos que tú estuviste ahí o que tú querías decir algo al respecto, ¿no? Y hay otros, o sea, digamos, conforme van apareciendo otros públicos, empieza a haber otras necesidades. En el 98 empiezan a aparecer muchos materiales que antes no, o sea, teníamos la idea que existían, pero no estábamos seguros. O sea, hasta el 98 no hay una demostración fehaciente, no hay una prueba fehaciente de que existía el Batallón Olimpia, porque no teníamos las fotografías del mariachito donde se ven los hombres con el guante blanco. No estaban las imágenes de la lata que se llama Estrellas de Acapulco, que son básicamente las imágenes desde el otro, digamos, desde el otro lado de la plaza. No sé si se acuerdan, hay un momento en el que están como, se ve la plaza
más o menos desierta, con todo, o sea, con cuerpos y con los soldados tirados en el piso. Eso es algo que aparece mágicamente en el 98. Seguimos sin encontrar los 10 rollos que Servando González dijo que se habían filmado en Tlatelolco. Y entonces, conforme va apareciendo material, también van apareciendo nuevas preguntas y se van contestando otras. Yo tuve un curso de inmersión así brutal en el 2006 y a partir de ahí, bueno, obviamente hubo, yo siempre he pensado que al estudiar historia estoy también como exorcizando varios miedos, ¿no? Mi tesis de licenciatura era sobre la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis, que mi abuelo me contaba sobre la guerra cuando él estuvo en la guerra, me dan pánico, ¿no? Entonces, pues, estudié la Segunda Guerra Mundial, exorcicé un poco ese miedo. Y de pronto, pues, esa era como una de estas cosas que, siendo yo una mujer de izquierda, bueno, de familia, de clase media, de izquierda, un papá periodista, ¿no? Pues el 68 era uno de estos grandes temas y de pronto, pues, yo necesitaba explicármelo. Y un poco por ahí empezó la cosa. Evidentemente, trabajando con Álvaro y trabajando en el memorial, pues, de pronto, ¿de qué vas a hacer el doctorado? Era como muy obvio, ¿no? Pero incluso ahora que estoy haciendo otro proyecto para la universidad, de pronto decía, si ustedes buscan en YouTube la masacre del 2 de octubre, encuentran algunas veces, porque van subiendo y bajando, las estrellas de Acapulco, ¿no? Las imágenes inéditas de la masacre. Y leyendo los comentarios el otro día, había un montón de gente que pone… Es terrible, pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué el gobierno? ¿No? Y entonces, pues hay una cosa de, aunque hayan abierto un museo, aunque haya una perspectiva educada de parte de la universidad o de parte del Politécnico que te cuentan desde los líderes, desde las personas que estudiaron el movimiento, cómo fueron las cosas, sigue habiendo muchísima gente que no está enterada. Y un poco nuestra chamba, creo, es pues eso. Si los primeros dijeron, ok, no olvidamos, no vamos a permitir que esto se disuelva en el tiempo, pues también nuestra chamba ahora es decir, ok, ¿no? Nosotros recibimos, bueno, yo creo, al menos eso es lo que yo he asumido, mi chamba es, recibo esta memoria y trato de explicársela de la mejor manera que pueda a otros públicos para que ellos a su vez también, digamos, agarren esta feta, ¿no? Porque un poco eso yo creo que es el trabajo del historiador. Y bueno, pues la historia nos sirve sobre todo cuando podemos agarrar un momento histórico y ayudarnos a explicar nuestra realidad a partir de ese momento. Entonces, yo veo el 2 de octubre y veo el movimiento estudiantil y en serio… cuestiones de propaganda, de contrapropaganda, de cómo los medios atacaban a las personas, de cómo los estudiantes entonces buscaron otras formas súper creativas de expresarlo. O sea, lo dice el otro documental que van a ver ahora, que, ¿no? Pues que hay un grado de creatividad brutal. O sea, las pancartas, el hecho de que tenían… Todos los estudiantes de artes estaban dedicados a ser el sector de publicidad. ¿Por qué? Porque sabían que nadie más los iba, o sea, no les iban a dar un tiempo en televisión para hablar desde su perspectiva, entonces tenían que ser creativos y visualmente llamativos y como poder generar una imagen indeleble que explicara lo que estaban haciendo. Y nosotros lo vemos hoy en día y es como, bueno, ¿qué ha sido el último año, sino una lucha constante contra las fake news, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo ellos. O sea, en ese momento era decir, no somos unos locos, y sí, estamos incendiando un camión, pero eso tiene una razón. O sea, tenemos que explicar que de alguna manera estamos hartos de que de pronto llegan unos gorilones, los granaderos, y nos agarran a madrazos y digan que nosotros somos los que estamos haciendo desmanes, pero en realidad lo que quieren es meternos a todos mandarnos todos a la Procuraduría y darnos un espanto para que no estemos afuera durante las Olimpiadas. Y también es eso, no podemos explicarnos el 68 si no pensamos que uno de los eventos más importantes en la historia, digamos, cultural y política del momento estaba a punto de ocurrir. El 68 ocurre porque hay Olimpiadas, porque Díaz Ordaz
quería decirle al mundo, si algo ocurre es porque los comunistas estaban, ¿no? Porque había, él dice, creíamos que éramos un islote intocado, libres de los, aislados de los filósofos de la destrucción, ¿no? No somos Cuba, no somos Vietnam, no, estamos lejos de Ho Chi Minh. Y entonces hay una cosa bellísima que saca Bordes Mangel en sus fotos, que es la cantidad de imágenes de líderes y políticos mexicanos que utilizan los estudiantes a partir de, digamos, después de la primera manifestación, cuando dicen no somos extranjerizantes. No queremos que el Che Guevara sea presidente porque nosotros sabemos que el Che Guevara ya está muerto, ¿no? Pero entonces, para que no estén echándonos cosas que nosotros no estamos diciendo, pues vamos a marchar con Benito Juárez, con Miguel Hidalgo, con obviamente con Emiliano Zapata y Pancho Villa, pero con muchos otros héroes y digamos líderes políticos, lo cual hace que en realidad la movilización del 68 es profundamente nacionalista, y eso es algo que también no se suele como hacer muy patente. Y bueno, yo creo que eso es un poco, o sea, yo partí de las películas, estaba pensando que ahora debería hacer una película sobre las películas del 68, bueno, ya hay algunas, pero el corte definitivo. Y pues eso, un poco… Creo que gran parte de nuestro acercamiento ha sido a partir de perspectivas que tratan de explicarlo todo en términos muy generales. Y yo lo que recupero de esta película es que, bueno, no sé si a 10 años aguanta todavía o sigue siendo una cosa muy hecha sobre las piernas, entonces, digamos, muy, a lo mejor muy artesanal, pero es que es una perspectiva que yo creo que es única, ¿no? Que realmente es un privilegio que alguien se haya tomado el tiempo de ir y voltear a los que están siempre atrás de la cámara y decir, no, a ver, tú estuviste ahí, y si no hubieras estado ahí no lo sabríamos, no habría imágenes que nos demuestren eso, entonces cuéntanos, ¿qué onda? ¿No? Aunque sea con cosas extravagantes o con exageraciones, ¿no? O sea, esta cosa de Enrique Metinies que dice, es que yo tenía hasta las valencianas mojadas en sangre, ¿no? O sea, el imaginario de Metinies es verdaderamente fabuloso, yo pienso. Pero, pues eso, que hay una cosa de estuvimos ahí y, bueno, ustedes nos conocen por nuestras imágenes, pues ahora también conozcan nuestras palabras. Creo que eso es por lo que en realidad me da gusto que al final hayamos podido hacer esto. Bueno, creo que ya me pasé, obviamente. Bueno, muchas gracias por venir.
pues hay poca gente, pero eso a los que hacemos documental nunca nos ha impedido tener un diálogo como más íntimo con el público. Pues agradezco mucho esta invitación que hace el Instituto Mora, este intento pues por unirse a estos festejos conmemorativos de pues estos trágicos hechos, de una parte oscura de la historia de México. Y ahorita, bueno, que escuchaba la conferencia pasada y que oía que hay chicos jóvenes que desconocen un poco lo que sucedió y algunos que se encuentran un poco apáticos también a saber lo que pasó, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar que yo siento que hubo un parteaguas a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, porque si bien es cierto que en México había como una indiferencia hacia lo que estaba sucediendo políticamente en México, también esto fue un parteaguas, como el movimiento estudiantil en el 68, para que la sociedad empezara a concientizar de los hechos también tan injustos que estamos padeciendo, ¿no? La misma política cambió y eso pues ha sido como resultado también pues de esta cuarta transformación que esperemos se dé con el nuevo gobierno y que ha sido resultado pues también de esta lucha constante de los militantes, de los maestros, de los obreros, de esta clase de los de abajo, que históricamente se llama a los que no tienen voz, a los que no tienen historia, esta gente sin historia, ¿no? Me parece también que un parteaguas fue el movimiento 132, que ya desde otra clase social de universitarios de la Ibero también, surge este movimiento en donde los medios de comunicación se abren también a saber el descontento que existía también por parte de la sociedad, de que no tenemos presencia ni acceso a los medios de comunicación. Y esto a nosotros como documentalistas, como cineastas, como hacedores de imagen, pues nos importa mucho porque este tipo de materiales, el documental que vieron en la conferencia pasada, también tienen derecho de ser difundidos a través de los medios de comunicación. También tenemos derecho a poder acceder a la televisión, a los canales estelares, a los horarios en donde no nada más nos manden en la madrugada o en canales culturales. Y ahorita cabe mencionar que ni siquiera estos documentales tienen cabida en los canales culturales, ni siquiera en el canal 22, ni siquiera en el canal 11. ¿Por qué? Porque la política de los medios audiovisuales, algo hay ahí atorado que ni siquiera a través de la ley se lleva a cabo la ley, ¿no? Si bien también en los cines, como cineastas, ahorita con la nueva ley de medio, la nueva ley de cinematografía, bueno, pues estamos en contra de este duopolio de los dos consorcios que solamente proyectan películas hollywoodenses, ¿no? Que dónde queda esta facultad y este el merecer como espectadores a ver otro tipo de películas que nos hablen de esta diversidad y de esta pluriculturalidad que es México, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues este tipo de luchas, este tipo también de unirnos los cineastas, los hacedores de México, de imagen, perdón, los hacedores de los medios audiovisuales, pues son espacios que tenemos que ir ganando pues a través de reunirnos, a través de como sociedad civil, pues discutir y sobre todo aprovechar estos espacios para poder difundir y poder hablar lo que nos incomoda como ciudadanos. Bueno, vamos a ver un documental que pues es un ejercicio visual muy espontáneo. Yo fui alumna del doctor Alberto del Castillo en la Escuela de Antropología e Historia, en el posgrado, y para no perderme, para no bifurcarme, les escribí un texto. Normalmente en el medio académico pues se formaliza un poco, y pues yo estudié ahí en la escuela, en la ENA, el doctorado, y pues me acostumbré a escribir un texto, a leerlo como para tener esta formalidad académica, que si me permiten voy a comenzar a leer, y al final, después vamos a ver la proyección, y al final hacemos un diálogo de preguntas, de respuestas y de impresiones, ¿vale? Bueno, el documental se titula
Memoria y representación. La fotografía y el movimiento estudiantil de 1968 en México. Comienzo con la siguiente cita. Los fotógrafos mexicanos, aunque no forman grupos o corrientes esteticistas, son artistas preocupados de su tiempo. Cada uno se vincula al otro a través de un humanismo fundamental, afinando la contradictoria realidad que plantea. No el encuadre placentero, sino la urgente necesidad de comunicar ideas y hechos. Solo cuando el artista asume una posición viril y se hace responsable de lo que produce, comunicando al espectador su visión y honestidad, se puede llegar al gran arte. Hace postulados de su propio credo. Nacho López escribió este texto acerca de la fotografía del movimiento estudiantil de 1968 de Óscar Menéndez. Quiero comentarles quién soy y cuál es mi origen académica. Soy doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y mucho antes de aventurarme en el posgrado, me consideraba cineasta documentalista. Desde que salí de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco, entré con el pie derecho, como me dijeron mis colegas, al mundo de la producción cinematográfica, realizando la gerencia de producción de la película Dulces Compañías de Óscar Blancarte. Después, con cooperativas como Séptimo Arte y la cooperativa José Revueltas, participé en otras producciones cuando todavía se filmaba en 35 milímetros. Mi pasión por el cine me llevó a comprarme una cámara de video y comenzar a realizar making of en películas y así logré comenzar mis propios proyectos con los Rarámuri en la Sierra Tarahumara. Me gustó filmar mucho teatro y danza, donde he logrado desarrollar el conocimiento del lenguaje audiovisual. Acerca del tema del cine etnográfico y el estudio de la imagen, he tenido la fortuna de formarme al lado de grandes maestros en el tema. He estado muy cerca del fotógrafo y cineasta Óscar Menéndez, con quien he convivido grandes momentos. Lo considero un maestro que admiro y respeto profundamente, cuyas enseñanzas han sido fundamentales en mi formación. He escuchado en viva voz sus pláticas y anécdotas que me han logrado transmitir la labor y el compromiso con la imagen. Viajamos juntos en 2008 al primer encuentro de documentalistas latinoamericanos y del Caribe del siglo XXI, a la ciudad de Caracas, Venezuela, para formar parte de un movimiento de actores sociales de la historia del documental contemporáneo. Después asistimos a 4 encuentros más, realizados en Ecuador, Argentina, Brasil y México, dando continuidad a la fundación del nuevo cine latinoamericano. En estos espacios de análisis, debatimos ampliamente el compromiso de los participantes con el medio cinematográfico del documental como hacedores de imágenes de la patria grande para producir, difundir y distribuir documentales y estudios sobre el cine y la imagen, debatir nuestros fundamentos y nuestra propia historia, la importancia del cineasta y el documentalista como un testigo de su realidad y el compromiso con nuestra obra para que éstas se difundan, para generar públicos y nuevos públicos para compartir y producir conocimiento. Óscar Menéndez me ha contado anécdotas muy interesantes sobre sus vivencias del movimiento estudiantil de México de 1968. Lo admiro y su admiración y amistad con Pepe Revueltas, su participación desde el quehacer cinematográfica con las juventudes, las movilizaciones sociales y la militancia comunista han sido para mí un ejemplo del profesionalismo de un personaje de la historia actual del documental. El film que más me ha marcado acerca del tema del 68 es el que se titula La historia de un documento, que trata cómo metieron una cámara 16 milímetros a filmar dentro de la cárcel de Lecumberri y filmaron en el interior. Los presos fueron cómplices de los otros presos políticos para hacer un documental desde la clandestinidad, metiendo los rollos del film escondidos en las pantallas de unas lámparas que llevaron de regalo. Después, con la audacia que caracteriza a Menéndez, estos rollos salieron a Francia, donde se pudo realizar este documento histórico
que les recomiendo mucho puedan ver. Y en Facebook busquen a Oscar Menéndez y ahorita ese documental, la historia de un documento, se está presentando en diferentes espacios. El documental que vamos a ver propone una lectura de imágenes. Es un relato cinematográfico del estudio e investigación que realizó el doctor Alberto del Castillo a partir de la historia social y cultural. Destaca la relevancia de utilizar la imagen como una herramienta de investigación social. Es una mirada de la mirada para resguardar y difundir la memoria de los materiales de varios archivos fotográficos. Alberto es el protagonista de esta pieza y fue quien me invitó y me retó a hacer un ejercicio visual acerca de una visita guiada que nos daría siendo sus alumnos. El doctor del Castillo fue mi maestro aproximadamente 8 años en la ENA, mientras realizaba la maestría y el doctorado en Historia y Etnohistoria. Es mi mentor. El tema que investigamos es el uso del cine documental para fuente para la etnohistoria. La etnografía es una técnica antropológica de construcción de datos para la descripción de una forma de vida de un grupo humano. La técnica presupone que el investigador realice una observación participativa durante su trabajo para llegar a la comprensión desde dentro de la cultura estudiada. El cine etnográfico contiene técnicas de la producción cinematográfica y la descripción etnográfica. La reflexión teórica sobre la técnica cinematográfica como proceso y producto antropológico y el uso de la imagen como herramienta de investigación se ha debatido a lo largo de la historia. Son temas que tratamos acerca de la imagen en el seminario que dirige el doctor del Castillo con la doctora Rebeca Monroy, historiadora de la imagen, la mirada documental, que se imparte aquí en el Instituto Mora. Es un espacio de intercambio académico para presentar los avances y resultados de las investigaciones de académicos que se acercan a la historia social y cultural de las imágenes. El documental nos muestra la investigación visual y la curaduría que del Castillo realizó en torno a las imágenes fotoperiodísticas del movimiento estudiantil de 1968. Es un recorrido visual y una visita guiada de una exposición temporal que se montó en el Centro Cultural Tlatelolco cuando fue director Sergio Raúl Arroyo, como parte de la exposición del Memorial del 68. Cuando se abrieron los archivos en la época de Vicente Fox, que argumentó que los crímenes de lesa humanidad debían ser sancionados y Marcelo Ebrard era el regente de la ciudad. El documental muestra miradas recientes que en su momento no se conocían y que actualmente forman parte del catálogo digital de 2.500 imágenes que se puede consultar por internet, en línea. Además del documental del Castillo publicó el libro Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, La fotografía y la construcción de un imaginario, describiendo la perspectiva del uso y la manipulación de las fotografías para construir el imaginario cultural del movimiento estudiantil. Estos hallazgos nos brindan una gama de posibilidades para escribir diferentes facetas y representaciones, la memoria visual de muchos aspectos que no conocemos. Lo que vamos a ver es un video que sirve como fuente para la historia y la antropología. Es un vestigio visual, un recorrido fotográfico en torno al movimiento estudiantil del 68 que proporciona diversos ángulos para debatir acerca del tema y mirar varias perspectivas. Acerca de la realización del video, puedo comentarles que fue algo que surgió de manera muy espontánea, ya que llegué a la exposición con una pequeña cámara de video y comencé a retratar al curador, quien sin detenerse nos guiaba y contaba la historia de las imágenes y la investigación. Después realicé una lectura de cada fotografía, destacando lo que cada imagen me transmitía y en mi cabeza armaba el guión de la edición. La falta de un tripié hidráulico para grabar de manera detallada cada imagen me llevó a tomar la decisión del estilo dogma, donde se sintiera de manera intencional la cámara a mano. No me quedó otra que romper la frontera del lenguaje y la estética y tomar una decisión extrema en la realización. El montaje me llevó unas semanas y fue un entretejido fino
un urdimbre de imágenes que permitiera contar la historia del movimiento estudiantil de 1968. Después, la selección de música que contextualizara el momento histórico. Me hubiera encantado trabajar una propuesta de banda sonora, pero la falta de recursos me lo impidió. Este es un problema que enfrentamos día a día para lograr expresar con imágenes lo que queremos comunicar. Pero tampoco podemos quedarnos sin hacer lo que nos gusta por falta de recursos y no hacer nada. Pienso que siempre hay que producir con lo que tenemos al alcance y no quedarnos con las ganas de realizar, sino transgredir los límites formales de la realización cinematográfica. Este trabajo también está fuertemente influenciado en su forma por Santiago Álvarez, uno de los cineastas más destacados de Latinoamérica y que fue el documentalista de Fidel Castro. Desde el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, logró realizar más de 1.200 documentales y reportajes mostrando la inmediatez y la veracidad de la imagen, el cine militante y el periodismo cinematográfico como un concepto con notas de fondo donde plasma la vanguardia artística y la militancia política. Es un intento de enmarcar y comprender la naturaleza comunicativa. Son resultado e influencia de mi trabajo. Para realizar y comunicar con los recursos audiovisuales y utilizar las herramientas del cine. Es un periodismo subjetivo que destaca la intencionalidad y el posicionamiento de una narrativa de cierta realidad y un trabajo honesto que invita al espectador a ser partícipe de unos hechos injustos, que aborda uno de los sucesos más oscuros de la historia de México con la matanza de estudiantes del 2 de octubre. De acuerdo con Santiago Álvarez, entre el cine documental y el periodismo cinematográfico hay pocas diferencias. Ellas son al abordar la realidad con un dinamismo en la filmación y en la postfilmación de forma distinta. La toma, uno de hechos irrepetibles. La mayoría de las veces no planificada, constituye la principal materia prima y característica fundamental del periodismo cinematográfico. Es lo más importante de este género en esta categoría. Lo que veremos es un ejercicio visual inspirado en Nao de Santiago Álvarez, acerca de la discriminación racial y la violación de los derechos humanos en la época de Nixon en Estados Unidos. En la pieza utilizan la fotografía y el montaje creativo para crear una narrativa visual a base de secuencias de imágenes y movimientos de cámara que recorren los documentos visuales y resaltan sus detalles. Así, esta pieza me inspiró para realizar este material y contar una historia a partir de fotografías y una narración en viva voz del curador e investigador. El documental nos muestra los bloques que conformaron la exposición fotográfica, Las miradas del poder. Son una secuencia de fotografías de Manuel Gutiérrez Paredes, encargadas por el secretario de Gobernación Luis Echeverría y el jefe de gobierno Alfonso Corona del Rosal. Esta cobertura visual del 68 se encontró en una azotea de un edificio del gobierno de la ciudad y se restauraron. Otras fotografías son del archivo personal de Manuel Gutiérrez Paredes, que conservó por décadas en su poder y al morir la familia lo vende a la UNAM y lo pone a disposición de estudiantes, investigadores y público en general para ser consultado de forma libre y sin censura. El curador resalta el uso de las fotografías y los carteles con consignas como la influencia extranjera de otros movimientos estudiantiles que sucedieron en otros países, como la frase prohibido prohibir o el estudiante que lleva un cartel avisándole a su mamá que la ve en la PROCU. Resalta la disputa por los símbolos patrios. Los estudiantes fueron descalificados por parte del gobierno por atacarlo y seguir ideologías ajenas a la realidad nacional que buscaba perjudicar al poder. Sin embargo, en las imágenes se puede analizar cómo los estudiantes respondieron reivindicando los símbolos patrios y criticando al PRI por el uso del color de la bandera. Hay una disputa simbólica y política, comenta Alberto. El Che Guevara es una imagen predominante en las mantas. Un año antes había sido asesinado en Bolivia y la imagen se retoma como un símbolo por la búsqueda de la libertad, con un peso político muy relevante en toda América Latina. Visualmente se representa una cronología de los diversos eventos
como la ocupación de CU en septiembre, con fotografías de los militares sometiendo y deteniendo estudiantes y el operativo militar que violó la autonomía universitaria. Seremos testigos de imágenes que actualmente podemos ver porque existe la libertad de expresión, de poderlas mirar hasta en internet, pero que en su momento no se publicaron. Se ocultó la realidad y no se daban a conocer estas fotografías que a la distancia hoy podemos analizar, estudiar, investigar y difundir, como la intervención del Batallón Olimpia y la detención del orador Florencio López Osuna. Uno de los hallazgos más atinados que elabora Del Castillo es un tema poco tratado que en su momento fue registrado de manera muy marginal. Son las fotografías del mitin organizado por El Muro, Movimiento Universitario de Renovada Orientación, formada por un grupo de ultraderecha que reúne aquí a 5.000 personas, donde también resalta la participación de jóvenes con ideas opuestas. Eran estudiantes que se oponían a la huelga. En una imagen se observa cómo queman a un mono de trapo que representa al Che. La fotografía nos brinda un punto de partida para investigar esta juventud, que también nos muestra el otro contexto histórico y la otra forma de querer ser y pensar. El documental incluye la entrevista de uno de los fotógrafos más sobresalientes de la historia de la fotografía de México y el movimiento estudiantil del 68 en México, Rodrigo Moya. En la exposición fotográfica, esta sección fue muy relevante, al igual que el testimonio de los fotógrafos. Existen fotografías de 1958, cuando 10 años antes, como antecedente, se representa a los estudiantes que ocuparon el Zócalo y los violentos incidentes en el Monumento a la Revolución. La quema de un camión, simbólicamente, Del Castillo propone cómo leer las imágenes y la crisis de la Revolución Mexicana, al observar cómo la policía está reprimiendo a los maestros y a los estudiantes. Los jóvenes se cuestionaban dónde estaba la Revolución Mexicana, si el gobierno estaba en contra de los de abajo. En la discusión de maestros con policías, destaca la mirada fotográfica y la cercanía del fotógrafo, que captó audazmente quiénes eran objeto de represión. Eran hacedores de imágenes y también se jugaban la vida. También eran violentados al querer captar la mejor toma. Rodrigo Moya fotografió en septiembre de 1968 la marcha del rector Barros Sierra. Su testimonio nos habla de su experiencia y sus impresiones. Un evento políticamente muy relevante y un espaldarazo del rector al movimiento estudiantil, asegura Moya. Su sentimiento lo expresa con la siguiente frase: éramos fotógrafos honorarios de la historia. Moya recuerda cómo cubrió eventos muy violentos y cómo realizó su trabajo como fotógrafo manifestante, ciudadano y militante, comprometido como un testigo visual de la historia, luchando para que la razón venciera las armas. Se metía a la manifestación para mostrarla desde dentro de ella. Piensa se realizaba una especie de espiral dentro del mitin, donde el fotógrafo envolvía a la gente y el mitin al fotógrafo. Otra sección que investigó, curó y montó Alberto Del Castillo es la cobertura fotográfica por la prensa, las revistas de la época, que tituló El 68 y el mito del eterno retorno, cobertura fotoperiodística. En esta parte del documental se muestra el registro fotográfico de los periódicos que en términos generales se alinearon al discurso gubernamental anticomunista y ante estudiantes orquestada desde el exterior. Del Castillo narra cómo nos permite entender la estrategia mediática y el linchamiento estudiantil. En la sección de la cobertura de las revistas destaca el análisis que se realiza la utilización de secuencias con una intención de narrar historias, como la sección de la cultura en México, de la revista Siempre, con una propuesta editorial con fotografías de Héctor García. La revista La Nación, el órgano oficial del Partido Acción Nacional, critica al ejército por parte del gobierno de Díaz Ordaz. Las fotografías no publicadas por la censura, sí son publicadas en la revista ¿Por qué?, que dirige Mario Menéndez, con una tendencia ultraizquierda, donde publican los fotógrafos como Nacho López, Héctor García, Armando Salgado, los hermanos Mayo y Óscar Menéndez, entre otros. Otro hallazgo son las fotos no publicadas por El Universal, que rescata su archivo
y que no publicó en la época porque no eran parte del discurso del diario que apoyaba al gobierno. Estas imágenes permiten la mirada de la atmósfera y el contexto de las reuniones de los estudiantes en el Consejo Nacional de Huelga y la vida cotidiana. Al llegar a la matanza del 2 de octubre, se exhiben fotografías de los cadáveres en la morgue, los cráneos deshechos por las balas expansivas de francotiradores y fotografías de la gente llorando y reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, realizando ceremonias luctuosas, encendiendo velas, orando y despidiendo a los estudiantes caídos. Del Castillo nos aproxima de manera sensible al análisis de estos eventos que representan la memoria de las resistencias al autoritarismo que jamás tuvieron lugar en la prensa ni en los medios. Como conclusión, puedo decir que este documental intentamos recrear un collage fotográfico, resultado del trabajo de la curaduría del investigador y el diálogo con el trabajo museográfico, como la labor del investigador histórico y antropológico, que utiliza la imagen como una herramienta de investigación social que tuvo que estar en constante diálogo con otras disciplinas para lograr contar una historia de uno de los episodios más trágicos y oscuros de la historia de México. Muchas gracias. Los invito a ver Memorias y Representación, la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968 en México, y al finalizar este podremos establecer un diálogo con ustedes, porque me encantará escuchar sus percepciones y opinión. Muchas gracias. Una exposición temporal que va a estar hasta principios de enero. Y la idea es, un poco como complemento de lo que ya vieron allá, lo que van a ver aquí son miradas recientes sobre el 68. Lo que se conoce fotográficamente del 68 en los últimos 10 años, que no se conocía anteriormente, son hallazgos, descubrimientos recientes. Son varios bloques lo que vamos a ver. El primero, miradas de poder. Son fotografías que en su momento fueron encargadas por el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, y por el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Coronel Rosal, que es lo que sería ahora el gobernador de la ciudad, ¿no? Marcelo Ebrard. Pues en su momento, estos dos políticos, priistas, por supuesto, encargan a todo un equipo de fotógrafos llevar a cabo toda la cobertura del 68, y lo hacen. Recientemente se encontró todo lo que era de Corona del Rosal, de la gubernatura de la ciudad, se encuentra en una de las azoteas, ¿no? Que pertenecen ahora a un edificio del gobierno de la ciudad, se encuentran estas fotografías, se restauran, pero se dan cuenta de que pertenecen al movimiento estudiantil del 68. Y en el caso de Gobernación, muere el fotógrafo que tenía su propio archivo y la familia vende el archivo. ¿Y quién lo compra? La UNAM, afortunadamente. Y ahora entonces cualquier ciudadano, cualquier investigador, cualquier estudiante puede consultar estas fotografías. Entonces, ¿qué es lo que hay en esto? Es la lectura que se hizo del 68 desde el poder. ¿Cómo se estaba viendo desde el poder?
fotografías que no fueron conocidas en su momento, por supuesto, y que ahora, 40 años después, podemos ir como evaluando qué es lo que nos dicen del 68. Esto es importante, es un hotel que se cayó con el terremoto, ¿no? El Hotel del Prado, en Avenida Juárez, muy cerca del centro histórico. Aquí estaba emplazada una de las cámaras de gobernación y lo que veían era esto, que son las grandes marchas que entraban al centro por Avenida Juárez. Los carteles siempre serán importantes, hay carteles que son muy convencionales, ¿no? Que vienen del... Se recuerdan que antes del movimiento estudiantil en México hay otros movimientos muy importantes, sobre todo en Francia, ¿no? Que es así como el primer gran... la gran referencia del movimiento en el mayo francés. Bueno, esta consigna viene de ahí, prohibido prohibir, ¿verdad? Era uno de los eslóganes, las consignas así, libertarias de los estudiantes franceses. Al lado de eso, tenemos carteles muy, muy mexicanos, como este estudiante que le puso a su cartel, mamá, nos vemos en la Procu, como diciendo, aquí me van a apañar, me vienes a rescatar a la Procu cuando termine esto. Yo digo que es la disputa por los símbolos patrios, ¿no? Es decir, como también desde el gobierno fueron muy descalificados los estudiantes como estudiantes que solamente buscaban perjudicar al gobierno, que solamente seguían ideologías exóticas, ajenas a la realidad nacional, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes también respondieron reivindicando también los símbolos patrios, ¿no? En ese momento el PRI, que era prácticamente el único partido en el poder, ¿no? Un régimen de partido de Estado, pues tenía los colores de la bandera en sus escudos, creo que todavía los tiene. Entonces, bueno, era parte de la protesta estudiantil, decir, bueno, ustedes son los que están utilizando, ¿no? De una manera equivocada, los símbolos patrios, ¿no? Pues por ahí toda una disputa simbólica, una disputa política que es muy interesante. Lo interesante es llevar el movimiento del 68 a ese terreno, ¿no? De la disputa por las ideas. Uno de los símbolos por excelencia del movimiento estudiantil, no solo en México, sino en todo el mundo, de todos los movimientos que hubo, toda esa oleada de movimientos estudiantiles del 68 y el 69, pues es la figura del Che Guevara. Ustedes recuerdan que el Che tenía un año de muerto, fue asesinado en Bolivia un año antes. Entonces ya para el 68, todos los movimientos estudiantiles reivindican la figura del Che como una figura simbólica que buscaba la libertad, etcétera, etcétera. Y bueno, particularmente en América Latina tenía como un peso muy importante. La ocupación de Ciudad Universitaria, ya para septiembre, que las cosas ya se están poniendo más duras, el gobierno mexicano decide invadir Ciudad Universitaria, ¿no? Ocupar Ciudad Universitaria, sí. Con un operativo militar así, muy, muy complejo, y bueno, ya toman la CU. Fotografías, insisto, que en su momento no fueron conocidas, se han ido conociendo poco a poco. Y finalmente, fotografías que no fueron conocidas en su momento, del 2 de octubre, esto ya es de Tlatelolco, el 2 de octubre, la intervención del batallón Olimpia, los famosos guantes blancos en la mano, la detención de algunos de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, como en el caso de Florencio López Osuna, que era uno de los líderes, y que en ese momento, cuando entra el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, es el orador, es el que está hablando en ese momento. Toda esta curva que tienen aquí es una de las joyas de la exposición. Tienen algo que en su momento fue registrado de una manera muy marginal por la prensa. Es un evento muy poco conocido. Lo tenemos toda la cronología del momento, desde que los manifestantes llegan a la Plaza de Toros México, que está en el sur, en Insurgente Sur, si lo ubican, y todo el evento que realizan con sus carteles, los oradores, por supuesto los símbolos patrios, en la escena final donde van a quemar un monigote que representa al Che Guevara, ¿verdad? ¿Y de quién estamos hablando? No estamos hablando de los estudiantes que se levantaron en huelga,
Estamos hablando de un grupo universitario contrario totalmente a la huelga, organizado por un grupo que se llamaba El Muro, Movimiento Universitario de Renovada Orientación, un grupo de ultraderecha que logra reunir a 5.000 personas en la Plaza México, en pleno conflicto estudiantil. Lo que pasa es interesante porque si ustedes observan las fotografías, hay muchos jóvenes. Entonces, lo que tenemos aquí son jóvenes que se opusieron a la huelga. 40 años después, ya haciendo un balance histórico, podemos empezar a tratar de recuperar también a estos jóvenes que querían, cuáles eran sus ideas, etcétera, etcétera, porque representan también a esa juventud de ese momento. La fotografía aquí puede ser el punto de partida, pues, para empezar a trabajar este tipo de cosas, ¿no? Rescatar un poco el testimonio de los fotógrafos. Sobre todo nos interesa uno, que es uno de los fotógrafos más importantes, fotógrafos documentalistas más importantes, Rodrigo Moya. ¿Qué vamos a ver de Rodrigo Moya? Todo este primer bloque que se refiere a un movimiento estudiantil muy importante también, que se dio en 1958, 10 años antes. Entonces es como un antecedente interesante, como vamos a ver, donde los estudiantes junto con los maestros y otros grupos ocupan el Zócalo. Arrancamos con esta que es simbólicamente muy interesante. Es lo que tenemos atrás, es el Monumento a la Revolución. Entonces hay toda una lectura de esta foto que nos habla de que lo que significa sería un poco ya la primera gran crisis de la Revolución Mexicana. Si los gobiernos emanados de la Revolución empiezan a reprimir a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores, se empiezan a cuestionar en aquella época los escritores en México, pues entonces, ¿para qué hicimos una revolución? Algo está fallando. Entonces, este tipo de fotografías tienen un poco esa lectura, ¿no? Todas son de Rodrigo Moya, vamos a verlas. Muy interesante es la discusión ahí de los maestros con los policías. Chequen la cercanía que tiene el fotógrafo con la discusión que se está llevando a cabo ahí. En muchas ocasiones estos fotógrafos también eran objeto de la represión. A Rodrigo Moya le tocó varias veces, ¿no? El culatazo que iba dirigido a algún maestro, pues de repente él, que está muy cerca, también le toca, ¿no? Lo que tendríamos aquí sería la marcha del rector, ¿verdad? Ubicamos aquí a Barros Sierra, a toda la primera plana ahí de los funcionarios de la UNAM en aquel momento, encabezando esa primera manifestación de la que hablábamos, y Rodrigo Moya está ahí haciendo sus tomas fotográficas. Aquí vale la pena que escuchemos al fotógrafo. Vamos a escucharle un par de minutos. Ese es Rodrigo Moya, un hombre de 75 años, que vive actualmente en su casa ya retirado en la ciudad de Cuernavaca. Éramos fotógrafos honorarios de la historia. No. Aunque años antes yo había cubierto acontecimientos igual o más violentos, ¿no? La manifestación llegó a convertirse en una forma de... Era un sujeto de trabajo muy, muy apasionante, ¿no? Que cubrí como fotógrafo profesional y después como simple manifestante, ciudadano, ¿no? Esta fue la manifestación del rector que salió a apoyar el movimiento en agosto de 1968. Entonces se desfilaron por Félix Cuevas desde la universidad, por Coyoacán, toman Félix Cuevas a las Insurgentes y se disuelven. Y era todo el cuerpo académico, estudiantes muy organizados. Aquí están pasando por Félix Cuevas, yo los esperé en la confluencia de Félix Cuevas e Insurgentes. Aquí viene la cabeza de la manifestación, aquí viene el cuerpo con el rector en la vanguardia, en la descubierta. Aquí están los funcionarios más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual era dar un espaldarazo tremendo al movimiento estudiantil y una protesta universitaria contra la actitud represiva que ya dejaba ver Díaz Ordaz, ¿no? Aquí ya empieza a llover y vemos estas distorsiones que es la lluvia cayendo sobre la cámara, ¿no?
En esta fotografía, pues los estudiantes de la retaguardia iban en camiones hablando de la razón, cómo vencería las armas, ¿no? Entonces es una manifestación, como ustedes ven, muy organizada, casi exclusivamente de maestros y de alumnos de los últimos años. No era una manifestación masiva, ¿no? Pero era de una importancia política enorme, puesto que el rector daba un espaldarazo al movimiento. Pero aquí lo puedes ver, aquí me subo a un edificio y espero desde que vienen, sabiendo el movimiento, habiendo estado con ellos un kilómetro atrás, me adelanto a paso rápido, me busco siempre una azotea, pido permiso en un apartamento, me subo, tomo el ángulo alto, aquí tomo un escorzo, una diagonal, donde se ven las pancartas, aquí vuelvo a bajar, bajo rápidamente y entonces ya los tomo en un ángulo bajo y voy caminando con ellos ya en medio de la lluvia. Entonces era la forma de que yo siento de tomar una manifestación, ¿no? Meterse adentro de la manifestación y sentirla, ¿no? Sentirla desde dentro, por varios ángulos, ¿no? Digo que es un acto casi, es una, yo contengo a la manifestación, la envuelvo, pero más bien la manifestación envuelve al fotógrafo. Sí. Es un acto de amor, así se intrincan el cuerpo, el fotógrafo y el cuerpo de la multitud, ¿no? Bueno, este tercer bloque de la exposición tiene que ver con toda la cobertura fotoperiodística del movimiento estudiantil del 68. Lo que podemos ver aquí es sobre todo una muestra de lo que fue el registro de algunos de los periódicos más importantes en torno al 68, que en términos generales se alinearon con el discurso gubernamental antiestudiantil, que hablaba de una supuesta conjura anticomunista orquestada desde el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante seguir la muestra de algunas de las primeras planas de estos periódicos, que son muy significativas. Nos permite entender toda la estrategia mediática del gobierno y todo este linchamiento mediático llevado a cabo desde las filas gubernamentales. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente. Esta es la fotografía que ocupó la primera plana, no en México, pero sí en el resto del mundo. Es una periodista italiana, Oriana Fallaci, que está en el edificio Chihuahua, aquí de la Plaza de las Tres Culturas, recibe dos balazos, trata de huir del fuego de los francotiradores, termina finalmente en un hospital y bueno, pues, salva la vida. No su asistente, que sí cae muerto, ¿no? Sí, a diferencia de los periódicos, tenemos aquí la cobertura de algunas de las revistas más importantes. La revista Porqué, la revista Life, la revista de la Nación, el órgano oficial del Partido Acción Nacional, y por supuesto La Cultura en México, el suplemento de la revista Siempre. A diferencia de los periódicos, en las revistas tenemos secuencias de fotografías. Tenemos un ánimo de narrar historias, por lo tanto la calidad fotográfica es notablemente superior a la que podamos encontrar en los periódicos.
Aquí se puede resaltar, por ejemplo, el trabajo de la cultura en México, donde tenemos fotografías de Héctor García, igual que decíamos de Rodrigo. Héctor García es uno de los fotoperiodistas más importantes del siglo XX, con las imágenes de García y el texto de Carlos Monsiváis. Entonces tenemos una propuesta editorial que realmente hace la lectura, la interpretación del movimiento estudiantil. Otro ejemplo interesante es La Nación, esta revista del PAN, que realiza una cobertura bastante interesante, donde hay toda una crítica a la utilización del ejército por parte del gobierno. Hay una cierta distancia del discurso de la conjura de Díaz Ordaz, etcétera, etcétera. Hay una perspectiva crítica que mantiene el PAN, o que mantuvo el Partido Acción Nacional durante aquellas jornadas. Y finalmente tendríamos la revista ¿Por qué?, una revista de ultraizquierda que utiliza los servicios de Héctor García, de los hermanos Mayo, de Armando Salgado, entre otros fotógrafos, y que lleva a cabo una cobertura muy amplia, muy diversa, donde, por supuesto, con esta independencia que tiene respecto al gobierno, tendríamos las imágenes más crudas del 68, aquellas fotografías que no fueron publicadas por razones de censura en el resto de los periódicos, sí las podemos encontrar en el caso de la revista ¿Por qué?, que era dirigida por el periodista yucateco Mario Menéndez. Bueno, y este último bloque corresponde a las fotografías que no fueron publicadas por parte del periódico El Universal y que ahora, 40 años después, el propio periódico decide rescatar de su archivo. Entonces es muy interesante el resultado. Tenemos muchas fotografías que seguramente no fueron publicadas, no por razones de censura, sino porque no formaban parte del discurso del periódico en ese momento, pero que son muy interesantes, como fotografías que muestran a una chica integrante del movimiento estudiantil en plena asamblea del Consejo Nacional de Huelga cosiendo su saco, una escena de vida cotidiana que puede ser muy interesante, junto a escenas que nos proporcionan o nos dan una idea de la atmósfera del momento, como aquella escena donde transcurre la marcha del silencio, ¿no?, y junto a la marquesina del cine Variedades, con esta película de Al calor de la noche de Sidney Poitier, que nos da una idea también de la atmósfera del cine, de vida cotidiana, que se podía palpar en aquellos días de septiembre de 1968, y que también es importante para los historiadores retomar esto a partir de las imágenes fotográficas. Junto a eso tenemos imágenes muy crudas de cadáveres de la morgue que demuestran la huella de la utilización de francotiradores con balas expansivas por parte del Estado mexicano, o ceremonias luctuosas realizadas seguramente el 1 de noviembre con familiares y amigos de las víctimas en plena plaza de las Tres Culturas. Yo diría que es una ceremonia de resistencia frente al autoritarismo gubernamental. Pues vale la pena resaltar también esas fotografías que nunca fueron publicadas en su momento y que ahora podemos conocer 4 décadas después. Bueno, y podemos terminar el recorrido por esta exposición, por este collage fotográfico organizado por el propio equipo de trabajo. Yo lo que quiero decir aquí es que esta exposición no es el resultado del trabajo de una sola persona. Por supuesto, aquí la investigación, la curaduría es importante, pero tan importante como esto es el diálogo con todo el equipo museográfico que permitió dar a conocer este trabajo, seleccionar, acomodar los bloques de las fotografías de una cierta manera y entrar a algo que es muy importante para nosotros los investigadores, el dialogar con otras disciplinas para que esto pueda tener otro tipo de alcances, ¿no? En este caso, la labor de todo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con su director Sergio Raúl Arroyo ha sido importante, y también quisiera mencionar pues a todo su equipo de trabajo que ha permitido la realización de esta exposición.
aquí el resultado de este trabajo que les comento que pues se hizo como que sin recursos, fue así como una invitación y fue así de, órale, tráete la cámara y lo hacemos. Y pues ahorita la distancia que lo veo, pues corre la historia, ¿no? O sea, fluye. Y pues nos puede dar una idea de la herramienta que puede ser la imagen para la investigación y en eso pues abrir como una invitación a los estudiantes de aquí a que pues se aventuren a hacer este tipo de investigaciones, que se acerquen al seminario de Alberto y Rebeca Monroy, porque ahí pues se presentan muchos trabajos donde platicamos de historia, platicamos de imagen y bueno, pues son estudios que se puede decir que son recientes, ¿no? Pues no sé, me gustaría como oír opiniones, abrir como un pequeño diálogo, no sé quién se interese. Bueno, pues muchas felicidades, Audi, verdaderamente, y a todas las gentes que han participado en este trabajo. A mí me admira, dijiste algo, que ahora hay libertad de expresión, y yo me cuestiono si en verdad hay libertad de expresión. Ese es un lado. Y por otro lado, parece ser que el pasado regresa al presente. El ejército está en las calles actualmente. Yo tuve oportunidad de estar en las marchas de Ayotzinapa, en donde quemaron la puerta del Zócalo y en donde nos echaron al ejército encima. Entonces, tanto activista muerto, ahora, y lo que más me admira es la inmovilidad de la sociedad, porque son pequeños grupos que ahora están protestando y también que el gobierno está matando, tanto activista. Y entonces vemos, bueno, dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está toda la sociedad? ¿Dónde está ahora? Nos tienen quizás con más miedo, más reprimidos, ¿verdad? Y además con más información, porque ya ahorita nada se esconde. Y pues muchísimas gracias, muy interesante. Y te agradezco muchísimo la invitación, ¿eh? Te felicito. Bueno, pues es una realidad. O sea, fueron como pocos años donde vivimos esta libertad, que efectivamente ahorita con la matanza de periodistas, pues sí da miedo ser periodista, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que las redes sociales de los últimos años pues han abierto también esta posibilidad de hablar y de pues tener como cierta autonomía, ¿no? Para poder decir ciertas cosas. Entonces, pues esa apertura de los medios es algo que no se tenía en esta época, ¿no? Y pues sí, son tiempos contradictorios, tiempos en donde pues la lucha siempre sigue y esta pugna del poder versus a lo que quiere la gente que sueña con la libertad, con la solidaridad, con tener un México más igualitario, pues uno no entiende como por qué hay gente como los estudiantes del muro, que también ahorita pues hay muchos chicos de la UNAM y de universidades, de hecho públicas, yo di clases en la UAM, Coajimalpa, y a veces pues se tenían que unir para apoyar a los trabajadores de otras universidades, y como ellos son de Coajimalpa no participaban, ¿no? Y uno decía, bueno, pero pues es la UAM, no están en la Ibero, no están en la Anáhuac, ¿no? Están en una universidad… que si no hubieran habido estas luchas, no existiría esta universidad pública para que ustedes pudieran estudiar y son ustedes mismos quienes se niegan a dar este espaldarazo, ¿no? Como lo dio el rector en la época del 68 al movimiento estudiantil, a la propia gente. Entonces, pues son tiempos contradictorios, ¿no? Son tiempos contradictorios donde existe información, pero también mucha desinformación. No sé quién más… se aviente a tomar el micrófono. Bueno, mi nombre es Cecilia Espinosa. En mi casa se hacía la revista ¿Por qué del 68? Mi padre era el escritor Horacio Espinosa Altamirano.
es quien invita a Rosario Ibarra de Piedra a defender con todo este proceso, todo un asunto que se llamó Frente de Liberación Nacional y que era la lucha de izquierda. Y yo quiero comentar que no solo es que tenemos una sobreinformación que lleva a la desinformación, sino también nos desdibujamos en una identidad, en un proceso en donde el dinero es lo que generó valores y nos cambiaron una serie de circunstancias en el mundo, ¿no? En donde la izquierda dejó de construir porque se le fueron rompiendo paradigmas, todo un proceso ideológico. Yo creo que con todos los cambios que ha habido hoy en México, con una votación masiva, en un enojo, en fin, podemos reconstruir todo un proceso, porque el 68 en México y en el mundo es el cuestionamiento de la autoridad en ese momento y va desde distintos ejes. Y desde ese proceso creo que es necesario reconstituir con toda esta nueva lógica de paradigmas desde las identidades y los procesos culturales. Entonces, a mí me parece fundamental la imagen, y la imagen desde el 68 y desde cómo el ser rebelde y el que aportaba, rompía y era disruptivo en un sistema, era quien había que reprimir. Y suena igual, incluso más cruel. O sea, yo diría, se llama crimen de Estado y es toda una lógica, y había en este parteaguas del 68 y de las autoridades, había que analizar quiénes hoy reconstruyen los paradigmas y qué está pasando. No, pues espero puedas tener ahí como la colección de esta revista y pues es una fuente importantísima que abre ahí toda una beta de estudio, que ojalá tú te puedas aventurar a hacer algo o prestárselos a alguien, no sé, abrirlo, porque pues realmente qué padre y qué bonita vivencia, sobre todo pues estar como cerca de esa militancia que pues pudiste absorber desde niña, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. ¿Quién más? Bueno, como… bueno, como parte de este trabajo, digamos, aparte del documento, es como presentar imágenes nuevas, ¿no? Que entran al imaginario, ¿no? De lo que fue el 68 y así. ¿Tú por qué crees que, o sea, a pesar de que vivimos en una época donde sucede algo y tenemos imágenes en vivo, ¿no? O sea, todos desde nuestros teléfonos tenemos imágenes en vivo de protestas en cualquier parte del mundo o de eventos en cualquier parte del mundo, ¿por qué como institucionalmente son tan reacios los medios, ciertos medios y el mismo gobierno, a liberar estas imágenes? O sea, ¿por qué todavía no, o sea, 50 años después, todavía siguen saliendo imágenes de eso? Y o sea, ¿tú por qué crees que es, o sea, cuál es la razón o cuál es el proceso que seguirán estas instituciones, no sé, el Universal, ¿no? El Heraldo, la Secretaría de Gobernación, yo qué sé, para no, o sea, 50 años después todavía no poner en público, o sea, a pesar de que ya muchos líderes ya están muriendo, ya están muy viejos, incluso pues, bueno, Echeverría sigue vivo por ahí, pero, o sea, los que fueron los creadores de la masacre también, ya también están en las últimas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Será por cierta… O sea, Televisa, ¿no? Se dice que todavía tiene un archivo gigantesco, ¿no? Que incluso tiene grabaciones del 2 de octubre, ¿no? ¿Por qué crees que… O sea, pues, ¿será por pena, por guardar cierto… por no alentar ciertas cosas en el país o yo qué sé? O sea, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues esta falta de presencia en los medios, pues es porque no les conviene, no les interesa difundir esto, no les interesa promover esto, ¿no?
Y también es una parte racista, en donde, ¿por qué en la televisión no aparece el mexicano como tal? ¿No? Aparece el güerito, aparece el que habla bien, aparece el que trata ciertos temas, pero ¿por qué no tenemos acceso como uno ciudadano común a estos medios? Pues porque hay un racismo y hay una negación a este ser mexicano, a esta identidad que no le conviene. ¿Por qué? Porque unifica, porque une. Pero pues están las redes y ahorita estas imágenes no se pueden ver en la televisión, pero si tú pones imágenes del 68, puedes ver una gama, o sea, 2,500 imágenes que sí se tiene acceso, ¿no? Y que ahora el poder, ¿de qué manera nos está callando? Bueno, pues está matando a los periodistas, ¿no? Entonces es así como, híjoles. Y yo creo ahí en la guerra de Afganistán, no sé si recuerdan, un tanque que voltea y le dispara en un palco a un periodista. Como que a partir de ahí se abre esta guerra en donde… Porque antes el periodista era protegido, ¿no? Había una ley, o sea, yo todavía tengo una credencial de periodista que dice al ejército, se le pide a las autoridades militares y civiles que le presten todas las facilidades necesarias al periodista para que pueda realizar su trabajo de fotografía y de expresar lo que está sucediendo. Y sin embargo, ahorita pues no es así. Nos amedrentan, nos quieren callar. Pero yo siento que ahorita este tipo de espacios y la forma en que la sociedad civil, de manera independiente a estos medios, a los que no tenemos acceso y que deberíamos por ley tener espacio, porque el espectro que ellos usan para la antena, pues es de la nación, es de todos, pero la tienen secuestrada, ¿no? Y por eso el movimiento 132 fue tan importante. Pero ¿de qué manera callaron a todos esos chicos? O sea, yo fui a grabar y fui a tomar fotografías cuando estaban, ya después de que pasó un poco todo el barullo, todavía estuvieron antes de las elecciones, cuando ganó Salinas, los estudiantes en el Monumento a la Revolución. Y a las 6 de la mañana, los levantaban con unas personas que pusieron a ensayar el levantamiento de la bandera para fregarlos con los tamborazos de ta, 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 ¿no? Y entonces ellos se encontraban solos porque la misma sociedad se cansa, no va, existe pues también mucha indiferencia, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando gana Salinas, pues todo este movimiento se apabulla así, hay una desilusión en la juventud que todos la vivimos en decir, ¿cómo gana otra vez el PRI? ¿Cómo vuelve otra vez Peña Nieto, ¿no? Con toda esta farsa después televisiva en donde la manipulan con esta historia romántica de la paloma, donde esa historia se aparece, ¿no? Y esa historia la recrean, porque la imagen, sí es cierto, también es veraz y es una fuente para hacer investigación, también es una fuente para manipular y también para mentir, que es lo que hacen los medios, que es lo que hacen los noticieros. Manipulan las noticias, sacan las noticias que más les convienen, ¿no? O se esconden las otras noticias. ¿Por qué? Porque es una herramienta para el poder, para manejar cierta hegemonía y el poder desde los medios, ¿no? Entonces, ahí la labor de como sociedad civil, como documentalistas, como hacedores de, como fotógrafos, como estudiosos, como qué queremos de nuestros medios y cómo vamos a hacer que esas leyes se cumplan, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el duopolio de los cines, los impuestos, ni siquiera los impuestos que se generan en los boletos se quedan en México, y ahora con el TLC, o sea, los cineastas queremos que el cine se salga del TLC, y sin embargo, tenemos información de qué está pasando ahorita que están negociando lo que pasa en Washington, o sea, no tenemos acceso. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues bueno, los cineastas estamos armando ahorita un grupos, hay un grupo que organiza Javier Robles que se llama Urdimbre Cine y vamos a ir con una manta a decirle, a ver, los cineastas queremos esto ahí afuera de la casa de López Obrador. O sea, hacer estas estrategias que se hacían en el 68, que se hicieron desde los años 50, que se hicieron desde estas movilizaciones proletarias, de cómo hacer que nuestra voz valga, ¿no?
cómo lograr que nuestra voz valga. Y bueno, pues esa es como mi impresión, ¿no? Pero pues, ¿por qué no? Porque no les conviene, porque no hay una pluriculturalidad en los medios de comunicación. Y tristemente, espacios que se habían ganado, como el Canal 22, como el Canal 11, ni siquiera. Ahora en TV UNAM, dices, bueno, ahora ni en la universidad, o sea, pero sin embargo, pues ahorita tenemos esta facultad de tener las redes sociales y ahí, pues bueno, tú puedes, en lugar de tomarte selfies, pues puedes hacer cosas interesantes y difundir algo que sí quieras presentar al público, ¿no? Y eso, pues, nadie te lo prohíbe. Entonces, ¿de qué manera utilizamos las redes sociales más bien a nuestra conveniencia, ¿no? Para hablar de lo que no podemos hablar y de lo que sí nos interesa. ¿Quién más? Hola, creo que a mí no me tocó, pues, obviamente nada de esto. Sí me toca el observar cómo a lo largo de la historia se va recuperando y bueno, con este cincuentenario. Pero como bien dices, creo que pone muy en claro detalles que se nos van perdiendo gracias al drama, como el asunto de la ley de los medios, la ley de utilización de la llamada ley Televisa, que al final de cuentas la gente no termina de enterarse que el espacio donde corren todas estas transmisiones es un espacio público que recupera, se supone, ciertos impuestos que no sabemos nunca dónde van y que además de todo nos es vedado a la población en general, lo cual me parece, como bien dice, les toca vivir a los cineastas, pero también a la gente que hacemos televisión y que no podemos más que ser una bola de empleados, de una bola de producciones estúpidas, ¿no? Y que bueno, la gente nos reclama, bueno, ¿y por qué no hacen tele de calidad? Y yo, ¿por qué no reclaman tele de calidad? ¿Por qué no reclaman que los medios estén abiertos? ¿Por qué no reclaman que haya un canal para la gente, para el pueblo realmente, y que no sea un canal del gobierno y que no sea un canal de los medios privados, ¿no? Cuando salen estas leyes, nadie se entera de qué se tratan. Nadie, ¿qué es eso? ¡Ay, ya! ¡Callen el escándalo! Entonces, creo que sí hace ese momento de hacer un énfasis en el que también la gente es responsable de todo esto. También la gente, el pueblo en general, es responsable de que todo este tipo de cosas no pasen, porque francamente yo no veo que haya cambiado para nada las condiciones de vida de entonces a la fecha. Creo que es una reflexión que a lo mejor es muy catastrófica de mi parte, pero pues las matanzas allá afuera me lo dicen claro. Entonces, pues nada, ahí se queda de reflexión y muchísimas gracias por el esfuerzo, chicos. ¿Quién más? Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. Aunque nos maten, pues vamos a seguir ahí de escandalosos y vamos a seguir, pues como nos dicen, revoltosos. Pero no podemos cesar, ¿no? No podemos quedarnos inmersos frente a la dominación. Este es un país que emana de una revolución mexicana en donde nos tuvieron que educar para estabilizar, o lo voy a decir de otra forma. Todo el siglo XX y el siglo XXI nos hemos dedicado a levantarnos en armas para generar la paz, para poder vivir en paz y en libertad desde todos los procesos. Y tiene que ver con la estructura y la pregunta de qué pasa, por qué el poder tiene que ocultar imágenes, información y desarrollo, porque el poder es perverso y construye sus propias lógicas. Yo nací 2 años después del 68, soy la generación de la Guerra Fría y claro que viví, después de lo que acabo de platicar, de que en mi casa se hacía la revista, porque la Guerra Fría, mi padre fue al campo militar número 1, 4 años, y fue un proceso como periodista que tuvo que salir y con los guerrilleros y fue toda una lógica. Pero yo quiero recordar que el Frente de Liberación es precisamente procesos de paz
y que hoy con la migración y que hoy con distintos procesos mucho más complejos con la información le van dando herramientas a un poder que fue educado para ir estabilizando. Por eso hice paralelos de si realmente en las votaciones estamos cambiando o es una estructura de poder que aprendimos a tener desde una revolución mexicana que institucionalizó el ser rebelde, ¿no? Y que se construye de una forma mucho muy distinta de poder, pegado al capital. En todos estos años, la gente efectivamente generacionalmente hoy tiene 65, 70 y tantos años que participaron en el 68 y no piensan igual y reestructuraron de otra forma un proceso, no solo porque crecieron, porque el poder los asimila en una estructura de sociedad en donde también aprende cómo volver a reprimir mucho más estructurado. Y por supuesto, periodistas, que lo más importante es la investigación del periodista, que es parte de cómo desdibuja todo un proceso de la investigación, como esto de la imagen, la investigación de los hechos, de cómo procesarlos y de cómo romper la estructura en el poder que está llevando. Hace muchos años, Salvador Allende dijo algo muy profético. Los próximos años vamos a ver que los medios de comunicación van a ser los medios masivos también de represión. Los Estados Unidos están con sus satélites que ni siquiera sabemos, y él así lo dijo, y ese va a ser el medio de control de las masas. Los medios de comunicación. Incluso ahorita con las redes que hay tanta libertad, pero también están los, como dicen, que nos trolean, ¿no? Que nos mandan tanta información basura y que uno ya no sabe cuál es la realidad de la que no es. Y a mí me preocupa muchísimo, yo tengo casi 75 años, muchachos, me preocupa mucho la juventud que está tan mediatizada, porque los medios masivos están para eso, para hacer mediocres a todos. Los programas y programas educativos, yo soy maestra, igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un pueblo no tiene educación, si no tiene esa conciencia, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer con esta juventud que está ahora, ¿no? Que solo quieren hacer dinero y ver qué, y el telefonito, y ay, bueno, da espanto, ¿no? Entonces, pues a mí sí, sinceramente, me preocupa. Pero pues, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias. Sí, lo más duro es teniendo el enemigo en la puerta, la violencia y el narcotráfico, ¿no? Que es algo también que sin educación, pues no vamos a poder hacer que este país crezca. Pero bueno, ahorita pues, cuando menos con la votación masiva, sea una farsa o no sea una farsa, vaya a haber un cambio o no vaya a haber un cambio, cuando menos pues hay una luz en el camino. Hay una luz que nos da una guía, como también de manera independiente y de, ahora sí que la revolución es interna también, ¿no? El día al día, ir cambiando lo político, lo ecológico, lo moral, lo ético y sobre todo la formación, ¿no? La lectura, la investigación y pues no dejarnos mediatizar. Bueno, sí, mi nombre es Rodrigo González, yo vengo de la UAM Xochimilco y solo un comentario que quería hacer, y creo que sí es importante retomar este tipo de materiales y sobre todo darles difusión en redes, así, donde es como el medio como al alcance de todos, por así decirlo, hoy en día. Y sí, de esa manera podemos combatir a los medios
los mainstream, ¿no? El Universal, todos esos que siguen una línea de derecha, Milenio, no sé. Y para concientizar más que nada a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, antier, la SSH Azcapotzalco, los estudiantes de ahí cerraron, tomaron las instalaciones por una situación con su directora y no sé, y demás. Y eso ahorita, 50 años de Movimiento 68, me hizo así como reflexionar, ¿no? O sea, qué tan bien informados están, ¿no? A partir de que ellos están como tomando acción dentro de su situación. Y pues sí, nada, aprovecho ahorita para invitarlos a partir de septiembre, del 13 de septiembre, en la UAM Xochimilco vamos a estar organizando unas jornadas, una serie de eventos en torno al 50 aniversario del Movimiento Estudiantil, 68 mesas de diálogo, programas en TV UAM, y invitarlos a que nos acompañen, es para crear discusión y sobre todo retomar, ¿no?, la memoria de no nada más de 68, sino de todos estos movimientos que antecedieron y precedieron al 68, ¿no? Que yo considero importantes, o más que nada hoy en día, donde, como decía la compañera, no ha cambiado, parecía que no ha cambiado nada, ¿no?, en 50 años. Y pensar unas nuevas formas para coexistir, habitar este país, ¿no?, que vivimos, y crear nuevos caminos. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo me comprometo a subir el video en YouTube. He intentado, pero a veces sí subir a poquito tiempo, te tardas como 2 días. Pero yo me comprometo a subirlo y difundirlo, y lo pongo a disposición del que quiera una copia, me puede llamar o lo presentamos. Yo soy de la UAM Xochimilco. Y si no hay alguien más que quiera opinar, ya no me queda más que agradecer al Instituto Mora, agradecer a Gaby, a todos los organizadores que me invitaron. Hace ratito vino Anabel Ortega, que es la directora de investigación de aquí del Mora, y me conectó aquí con los organizadores para que me invitaran. Y la verdad es que me dio mucho gusto porque, creo que es la primera vez que se presenta en público este documental. Solamente queda como en un rollo de en el salón de clases o en las amistades acabo de hacer esto. Pero ojalá se hagan más eventos. Muchísimas gracias a la licenciada también. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Ya nada más como parte del protocolo, le entregamos su constancia a la doctora Saudí por su participación y su regalito también. Y les invitamos a todas y a todos que nos acompañen al cierre de la jornada, que va a estar en la carpa que se localiza allá afuera. Y sí, ahorita. Bueno, desde las 9 de la mañana y el resto de la tarde también. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Ay, miren, el último libro de Alberto. Que está de venta allá afuera. Sí. Si alguien quiere. Muchas gracias.